Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas y hago pájaros de barro. Y hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Y hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Y una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. Y en los mapas me pierdo. Por tus hojas navego. Y ahora soy. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. Y en los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren. Y ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Y en los mapas me pierdo. Y en las carreteras duermo cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Y ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Y en los valles me pierdo. Y en las carreteras duermo. El genio, hoy es programa de los grandes, hoy tenemos aquí a Manolo García, a Serrat, a Sabina, a Pablo López, a todos los artistas que nos den la gana. Hoy, Carlos Latre, en Somos Música. Escúchame, qué cosa más estupenda lo que acabamos de escuchar. Anodadado que ellos, ¿eh? Además, está también, ha dicho ya unos cuantos manos, pero estaba yo viseando en los que tienes tú en la lista esta noche, sí. Aquí en Somos Música, y veo que va a sonar Frank Sinatra, Pablo López, sí. Rocío Dúrcal, claro. Valderrama, ¿a todos lo vas a hacer tú esta noche? ¿O? Si tú quieres, yo te lo hago. El tío más grande, el tío de mierda. Yo encantado. Arrancamos dándote las gracias. Por favor, encantado. Que imitas como nadie es algo que lo sabe el universo entero. Que tu formación musical y tu capacidad vocal te hace
un cantante de primerísimo nivel, hasta el punto de que hoy os invito a que vean la tele a ratos con los ojos abiertos, a ratos con los ojos cerrados, porque este pájaro de barro parecía que estaba el mismísimo Manolo García aquí hoy. Así que lo de hoy manolero, es un disparate. Ha sido increíble, la verdad. Yo creo que esta noche no vamos a reír mucho porque mirar lo que me rodea. Manu, comandante Lara, Carlos, o sea, esta noche es para reírse y mucho. Bueno, asegurado. Carlos, yo quiero, me ha dicho un pajarito por ahí, que me cuentes, para calentar los motores, que me cuentes una anécdota, porque me han dicho algo así de que Dinio te llamó. Para calentar. Sí, una noche me llamó Dinio y entonces me dijo, oye, Carlos, te he quitado un trabajo. Y digo, ¿pero cómo que me has quitado un trabajo? Y dice, sí, te llamaron a ti para hacer de mí, pero eras muy caro y al final lo he hecho yo. Para que tú veas el nivel de Carlos. Eso es maravilloso. Te digo que yo. No llegaban a pagar los latres. Vamos a llamar a Lorina. Hoy Carlos Latre está aquí porque en cuanto se lo propusimos, que esto era un regalo para Andalucía, para el mundo entero, porque tenemos la suerte de que nos ven ustedes desde todos los rincones habidos y por haber. Hoy vamos a vivir un homenaje bonito a Carlos Latre y sobre todo un homenaje a la música, sí, de la mano y gracias a Carlos Latre. Él sabe lo que va a sonar aquí, sí, pero no sabe cómo, de qué manera, ni quién va a aparecer por estos varios escenarios que tenemos. Carlos, ¿complicado elegir esas 20 primeras? Las 20 canciones ha sido complicadísimo porque esta cabeza que Dios me ha dado, aquí cabe una gramola entera. O sea, yo siempre digo que mi cabeza es como una gramola, que voy escogiendo el CD y la canción y la pista, ¿no? Y he escogido estas 20, pero cabían 100 o 200 más, ¿eh? Me gusta. Carlos Latre anuncia que puede volver de 10 a 12 veces a Somos Música. Vamos. La metemos en nómina. Encantado. La metemos en nómina. Me gusta cómo piensa. Encantado. Pájaros de Barro es la primera de esa lista de 20. Esto arranca, esto comienza, Nieve de la Rubia. Voy corriendo otra vez. Hay mucha gente ahí deseando hacer feliz a Carlos y al mundo entero. Carlos no sabe quiénes son los amigos que nos visitan. Lo que te espera es bueno. Ay, madre mía. Mía se va a recibirlo y hacer de anfitriona. Don Luis, ¿nos vamos los tres mosqueperros? Venga, vamos allá. Ahí están esperando la silla. Tome asiento, querido Carlos. Tome asiento. Oh. Disfrute, páseselo bien. Yo siempre me lo Mira, estamos aquí como de espectadores. Van a pasar cosas muy bonitas aquí. Pájaros de Barro, Manolo García, lo primero. Pájaros de barro y los echo a volar. Esta era la canción con la que querías abrir este programa porque es la canción de tu vida. Es una de las canciones de mi vida, es una canción que probablemente me cambió la vida porque la vida me cambió antes que Manolo García. Te explico por qué. Porque yo antes de que me fichara Javier Sardá para Crónicas Marcianas, muy poquito antes yo me iba a presentar a Lluvia de Estrellas. Olé. Con Manolo García, con Pájaros de Barro. Y esta canción para mí me ha seguido toda mi vida, desde mi juventud. Yo soy muy manolero, me encanta. Tuve la gran oportunidad y la gran suerte de, en un concierto de Manolo en Barcelona, en el Teatro Tívoli, que de repente me cogió el micro y me dijo, toma, cántala tú. Y la canté a dúo con Manolo, ese Pájaros de Barro. Y además es la canción que siempre me piden mis amigos. Todos mis amigos me dicen, venga, hombre. Y ya está, ya. Y hago ya la guitarrita, claro. Que tin, con, ga, ga, gan, gan. Todos tus amigos te piden, pedimos Pájaros de Barro. Sí. Déjeme que les cuente una cosita. Pero hubo un día que te cruzaste con un amigo muy especial. El Papa Francisco. Eso es. Que no te pidió Pájaros de Barro. No. ¿Qué te pidió? Cuéntame, ¿cómo te cruzas con el Papa Francisco? Esto se lo preguntarán a él también. Cuéntame, ¿cómo te cruzaste con Carlos Latre? Pero ¿cómo te cruzas con el mismísimo? De confianza, le llamo Susana. Con el mismísimo Papa. Pues mira, yo me... Que no te pidió Manolo García. Me crucé a su santidad el Papa Francisco. Entonces el Papa me preguntó, ¿y tú a qué te dedicas? Y en aquel momento a mí me salió decir, pues mire, su santidad, me dedico a intentar hacer a los demás un poquito más felices.
Y entonces me dijo, oye, no dejes de hacer eso. Y entonces acompañado decía, él es un gran imitador, imita a todo el mundo, a todos los futbolistas. Y me dijo, ¿a Messi? Dice, ¿vos sabéis que yo soy argentino? Entonces yo sí le dije que por supuesto que me sabía hacer a Messi, que no tenía ningún problema, y en ese momento lo hicimos, ¿no? Te han dado pase directo ya, ¿no? Gol. Ya te dijo el Papa, tú para arriba del tirón, tú para arriba del tirón. Sí. Lo de Manolo García llega al punto que Manolo García te admira tanto a ti que te dice un día, vente que vamos a hacer en el próximo videoclip, te vienes conmigo. Sí, 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 sí. Bueno, eso fue un regalo en el que de repente... Además dio la casualidad que nuestra maquilladora, porque era, digo nuestra, porque compartíamos maquilladora, yo en Crónicas Marcianas y él en todos sus videoclips, era Juana Navarro. Con Manolo García, ¿no? Con Manolo García. Yo pensaba que era con el Papa, ¿no? No, no. El Papa va poco maquillado. Ver, con el Papa va más comparte casual. El peluquero. Que el peluquero del Papa es un pelapapa. El tal cual. El pelapapa. El tal cual, el pelapapa. Y entonces fui al videoclip de Prendí la flor. Prendí la flor de lis en tu pelo. Prendí la flor de lis sintiendo que se me escapaba el tiempo. Y al final de ese videoclip salía yo haciendo de torrente en aquel momento. Y todo de Manolito. ¿Pero esto qué es? Esta música. En vez de cantar el Fari, que es lo bueno. Y además, estos cuadros que has pintado, esto que es cubismo. Más cubismo, más cubatas y menos cubismo. Más cubatas y menos cubismo. Seguimos con tus referentes musicales, que también forman parte de todo tu elenco de personajes, de todos esos almas que llevas dentro. Sí. Torrente, por lo menos, con el siguiente, sí que estaría un poquito más convencido porque es del Atleti igual que él. ¿Ah, sí? Es Sabina. Don Joaquín es otro de esos grandes personajes. Don Joaquín, carajo. ¿Sabes? Que además, el otro día estaba pensando en la evolución del querido Joaquín. Y es que además, hay mucha gente que imita a Joaquín Sabina cantando, pero tú tienes la habilidad de pillar los giros del personaje hablando con normalidad. Bueno, hace muchos años, él hablaba de esta manera, un poquito más claro, con ese acento que él tiene de aquí, pero ya cruzado con los caminos de Madrid, carajo. Y ahora él ha ido oscureciendo la voz hasta que ya está un poquito más mayor. Y ahora ya está de esta manera y de esta guisa. ¡Qué tío! Tío, una pasada, tío. Lo tuyo es una pasada de las muy buenas. Yo te voy a pedir que Luis Lara ya tiene preparada la segunda de tu lista, que Joaquín Sabina le pida que vayamos a la siguiente, por favor. Pues querido comandante, querido amigo Lara, a mí me encantaría que nos tomáramos un whisky on the rocks y viéramos el siguiente en la lista, carajo. Qué habilidad, qué habilidad, qué habilidad. Tiene aquí un modulador. Bueno, pues venga, vamos a centrarnos un poquito, vamos a lo que vamos. La siguiente en la lista de Carlos Latre. Carlos Latre, de pequeñito, había un grupo que lo hacía, que estuviera todo el día cantando Cumpleaños Feliz, Hombre G, La Fiesta Fin de Curso, ¿eh? ¿De quién estamos hablando, Carlos? ¿De un grupo que tú no te podías quitar de la cabeza cuando eras chiquitito? Bueno... Yo soy la ficha verde y yo soy la ficha dura. ¡Parchís! ¡Dios mío de mi alma! ¡Claro que sí! Pues familia, la siguiente en la lista de Carlos Latre esta noche es ganador de Parchís. ¡Sí, señor! Ahí los tenemos, ahí tenemos a Yolanda, Gemma, Fran y David, los míticos Parchís, sí señor. ¡Qué maravilla! Yo cuando era muy... Pero pequeño, me refiero a... Tenía 2 años, ¿eh? Uh-huh. Con 2, 3 años cantaba todas las canciones de Parchís y me salía al balcón a cantar precisamente este ganador, igual que la de... Comando G, siempre alerta está. Tiniki o Jason Mar y Princesa lucharán. Bueno, todas las que cantaban. No, Tu infancia, no sé si era de niño prodigio, pero del mal. Tengo entendido que yo era el niño, especialmente como diría el maestro chiquito, yo era el niño más malo de Europa.
Sí. Te das cuenta, ¿eh? No, no te puedes imaginar. Por ejemplo, venía el cumpleaños de mi hermano, 20 de julio. Claro, ya era verano, todos los niños con las bicicletas. Y entonces, ¿qué hacía Carlitos? Cerrarle las ruedas de las bicis a todos los amigos de mi hermano. ¡Dios! Un harta regla. Porque ya me gustaba Serrat. Un santo, un santo. Jean-Manuel. Jean-Manuel Serrat. Mira a mi madre, qué bonita. Qué guapa. Mi madre siempre me ha dicho que me salvaba, que era muy simpático. O sea, que era un cabrón con pinta, pero muy simpático. Y siempre estaba riendo. Siempre, hasta en el peor de los momentos estaba riendo. Y eso me hizo que viera en el humor no solo una vía de escape, sino una oportunidad, ¿no? De repente no sabes por qué, con la intuición, ves que funciona lo que haces, que la gente se ríe, que de repente te conviertes en el centro de atención. Y me sentía a gusto en esa subiéndome a esa silla en mi casa y haciendo mis primeras imitaciones y mis primeras voces y mis primeras canciones. Oye, Carlos, y además de ser travieso, tú imitabas, por ejemplo, a los profesores y eso, ya tenía tu... Yo imitaba a los profesores, pero a mí me encantaba, yo empecé imitando, como todo imitador, a los grandes maestros, ¿no? A Morancos, a Cruz y Raya, Martes y Trece, pero a mí me encantaba Julio Zabala. Julio Zabala, que era aquel imitador que lo reventó imitando a Julio Iglesias, Serrat, a Celia Cruz. We Are The World. We Are The World, que hace un We Are The World maravilloso. Me encantaba Julio Zabala, que por cierto es el primero que todos los imitadores luego hemos copiado su estilo, que para imitar a Julio Iglesias se ponía unas gafas, porque decía que le tapaba toda la expresión de los ojos, entonces ya simplemente tenías que hacer la... Pero aquí, este es mi lado bueno. Estoy muy encantado de estar contigo esta noche, Manu, porque tantos momentos en Andalucía que muy probablemente seáis todos hijos míos. Es muy probable. Es muy probable. Hay que ver. Pues mira, se encontraron una tarde y estaban allí La Bella Durmiente, sí. Purgarcito, ¿sí? Y Don Juan Tenorio. Pues estaban los tres hablando allí y dice La Bella Durmiente, yo soy la princesa más guapa que ha habido en la historia. Y allí Don Juan Tenorio, escúchame, de mujer entiendo yo, tú eres guapa, pero la más guapa no eres tú, la moderna de paranoia, no te venga arriba, porque hoy la pobrilla mosquea. Y Purgarcito saltó, pues yo soy el más chiquitito del mundo, el tío más chiquitito que ha dado el mundo, si yo. Don Juan Tenorio y roneando otra vez, ¿sabes? Yo he conocido a gente más chiquitita, más bajita que tú y eso, así que no te venga arriba, nunca mejor dicho Purgarcito, ¿eh? Y, total, y él diciendo... Don Juan Tenorio dice, pues yo soy el tío que ha tenido más amante en la historia, más amante que yo no ha tenido nadie. Y La Bella Durmiente, ¿y tú por qué vas a hacerlo? Y nosotros, no. Total, pues vamos a ir a ver, cuidado el giro que da ahora la historia, vamos a ir a ver al mago Merlín, claro, que tiene allí una consulta, y le podemos, en su pozo de sabiduría, él puede ser el que diga si es verdad o no lo que estamos diciendo. Venga, vale. Llega el otro a la consulta, entró La Bella Durmiente y salió para afuera ella muy contenta. El mago Merlín me ha dicho que yo soy la más guapa, la princesa más guapa. ¡Ah, de tontería! Entró Purgarcito, salió para afuera. El mago Merlín me ha dicho que yo soy el más chiquitito, el más diminuto que había en la historia. Y entró Don Juan Tenorio para ver al mago Merlín y cuando salió, dice Don Juan Tenorio, ¿quién coño es Julio Iglesias? Lo sabes. Nos damos un paseo por esa infancia, por esa adolescencia, nos vamos un poquito a la EGB, ¿no, Luis? Sí, sí, nos vamos a aquellos años 80 donde, por ejemplo, a Carlos Latre le gustaba la canción que es la siguiente parada en esta lista de 20 de esta noche, que no es otra que Lobo Hombre en París de La Unión. ¡Qué bueno! A mí los 80 me vuelven loco. La Unión. ¡Oh! Míralo. Me encantaba todas las canciones de La Unión, de verdad. Era maravilloso. Lobo Hombre en París, Maracaibo, me encantaba. ¡Qué buena música! ¡Qué buena música! Pues mira, mira, el primer regalito de la noche para Carlos Latre en Somos Música. Hoy viene a cantar Lobo Hombre en París, Rafa Sánchez de La Unión para Carlos Latre en Somos Música. ¡No!
Muchas gracias. ¡Wow! Cae la noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Sorprendido espiando, el lobo escapa huyendo y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París. Noche y amanece en París. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Sorprendido espiando, el lobo escapa huyendo y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis, a un lobo hombre en París. Su nombre, Denis. Rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio hostal. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven que irá a contemplar. La luna llena sobre París, algunos francos cobra venir. Lobo hombre en París, su nombre Denis. Está en París, su nombre Denis. La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis. Querido mío. Qué bueno, qué ilusión. Qué ilusión. Qué ilusión estar aquí acompañándote. Muchas gracias, Rafa. Bienvenido Rafa. A casa, Rafa. Bienvenido a casa. Muchísimas gracias, de verdad, por ese temazo. Wow. Dios, vaya lujazo y vaya pasada, Carlos. Así arranca esto. Qué emoción, qué bueno. Qué bueno. Oye, además, joder, es que esto va a ser así toda la noche. ¿Todo este sorpresita? Va a ser el plan. Este va a ser el plan. Oye, gracias. Gracias de verdad. No, es todo un honor. La verdad es que no hemos cenado nunca juntos. No, ¿de pero verdad? Siempre que nos hemos cruzado en los escenarios, he notado por tu parte un cariño siempre. Especial. Y eso, la verdad, me enorgullece muchísimo. Además, tenemos
tenemos muchos momentos en ese camino, ¿no? Hemos coincidido en tantos escenarios, en tantos festivales, en tantos conciertos, que es maravilloso siempre. Y sí, ese pequeño cruce lo he notado como algo muy cercano y muy cálido, la verdad. Absolutamente, absolutamente, desde la admiración y desde el cariño absoluto. Igualmente. Pues la unión. ¿A qué hace Rafa Sánchez estaba ahí en la vida de Carlos Latre como una de las imprescindibles y hoy Rafa ha querido estar aquí contigo. Yo puedo aprovechar este momento, querido Rafael, ¿puedo aprovechar este momento? Por favor. Dime que vuelve, que estamos ya preparando la noche vieja de esta santa casa, que vuelves a celebrar con nosotros el cruce de año. Pues me encantaría, o sea que si hay posibilidad, contad conmigo. Nos pondremos ochenteros en esta casa. Ay, qué bien, qué bien. Qué guay haber escuchado aquí este tema. Que nos lleva a cualquier momento bonito que hayamos vivido, nos lleva a este tema. A mí, por ejemplo, me retrotrae a cuando yo tenía flequillo, por ejemplo. Oye, ¿qué momento es aquello? Cuando peinaba, dorado, wow. Rizos. Todo wow. Parecía mejor Dios, a los 80. Qué maravilla. Oye, Rafa, ¿esperabas que la lista de 20 de Carlos Latre estuviera Lobo Hombre en París? Pues, hombre, es una canción que realmente se ha transformado en un himno. Sí, nos ha abierto puertas en todo el mundo. Pero que le gustara a Carlos, pues la verdad es que era una incógnita, ¿no? Y cuando me dijeron, ¿te apetece? Dije, cuenta conmigo. ¡Qué bien! Muchas gracias. Así fue, ni un segundo. Dar el siguiente más grande, bonita, más grande, con Carlos Latre. Pues familia, si los que están viendo en casa el programa, si os ha gustado Lobo Hombre en París, pues ya estáis tardando en meterla en las 20 con Andalucía, en Somos Música, por las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en mandadnos vuestras canciones, las que os hacen disfrutar como Lobo Hombre en París nos ha hecho disfrutar nosotros hoy aquí. Sin lugar a dudas, uno de los grandes himnos que está en la vida, pues seguramente de muchos de los que nos están viendo y muchos de los aquí presentes, que es volver a los 80 y se nos pone un brillito a todos así en la mirada porque esa nostalgia es de las muy hermosas. Rafa, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Volverá, lo ha prometido. Luis, te vemos en un rato porque hoy canta Luis Lara en la historia del repaso. Me voy a prepararla. Seguimos con este viaje. Gracias, Rafa. Rafa Sánchez, la unión, ahí lo llevan. Querido Charles, my dear man, este va a ser un poco el plan de esta noche, ¿eh? Qué bonito. Ahí llevas un primer plato fuerte, fortísimo. Wow, tenemos más. Queremos que tú los vayas descubriendo poquito a poco, pero queremos que en casa ya se vayan enterando de lo que esta noche, gracias a Carlos Latre, aunque él todavía no lo sabe, les tenemos preparado. Así que Mía de la Rubia empieza a poner cartas boca arriba, que en casa están deseando saber. Bueno, Manu, has dicho dos amigas, pero en realidad son casi tres, porque mira a quién tengo aquí a mi lado, María Toledo, que, bueno, felicidades. Muchas gracias, ¿de Mía? ¿Cuánto estás? Pues de 37 ya. Qué mira, buena. Se está moviendo a tope, te ¿sí? lo juro, sí, va, sí. ¿Va a ser flamenco? Porque le gusta Somos Música. Pues nos encanta que estés aquí, sabemos que eres súper amiga de Latre. ¿Y qué nos vas? Bueno, cuéntame, ¿qué nos vas a traer? Pues como traigo a Vicente Fernández aquí dentro, pues voy a hacer una ranchera. Olé. Y homenaje a Rocío Dúrcal. Y después un cante para las madres. Qué bonito. Para todas las madres que nos están viendo y para él que es padre. Ole, ole, qué bonito. Lo vamos a disfrutar seguro muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Y Diana, bueno, te hemos tenido como invitada, sentada, recibiendo sorpresas. Ahora estás en el otro lado. ¿Qué le tienes preparado a tu amigo? Bueno, pues una canción que le gusta muchísimo, de un artista que nos gusta muchísimo a todos, que es Valderrama. Y bueno, ya ahora cuando la escuchéis ya diremos cuál es, ya desvelamos. María hija, qué guapísima está, que eres una superwoman en este momento, por Dios. Qué maravilla, pues vamos a disfrutar. Poderes de mujeres, vamos a disfrutar también de Lorena Gómez, El Celu y muchos artistas más. Así que disfruten. Ustedes ya lo saben, gracias Mía de la Rubia. Carlos Latre tendrá que esperar un poquito. Carlos Latre mosqueado. Esto como Gisco. Una cosa es lo que sepa usted, otra la que sabe la gente en casa. Vamos a la siguiente parada. Venga. La siguiente parada es Frank Sinatra, New York. New York. Wow. Querido Charles, no solo es uno de los temas de tu vida, sino que es una de las ciudades de tu vida. Start spreading the news. Oh, yeah. I'm leaving today.
I want to be a part of it. New York, New York. Bueno, era una de las ciudades de mi vida. Y además no solo eso, sino que cuando cada vez que llego a Nueva York me pongo esta canción. Es para mí ritual. Esto de que los cómicos nos tomamos esto de la comedia muy en serio, sí. Yo creo que tú deberías de ser estudiado en las universidades. ¿Lo eres? ¿La sí. Universidad de Málaga estudió tu cerebro? Estamos en ello. Es un estudio muy largo en el tiempo, pero es absolutamente maravilloso lo que está pasando. ¿Quieren ver si cuando imitas a distintos personajes, tu cerebro funciona como de forma diferente, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, pero con una finalidad maravillosa, que es que a través de nosotros, el ser humano aprende a través de la y se comunica a través de la observación, de la mímesis, de la repetición. Y entonces mi capacidad de mímesis, de observación, de repetición, que va un poco por delante de la media normal, estamos estudiando cómo desarrollar técnicas para ayudar a gente que ha perdido el habla, que ha tenido una afasia, gente sordomuda, por ejemplo, o gente que ha tenido pues desde un ictus a un autismo. Entonces, está siendo alucinante porque si encima de estudiarte el cerebro, la finalidad es ayudar a los demás, me parece que es maravilloso. Esto es maravilloso. Nos parece esto de las cosas más bonitas. Imagínate que... Te digo una cosa. Te lo juro que me parece de las cosas más bonitas que he escuchado nunca, que el cerebro no de alguien, sino de alguien que se dedica a la comedia, a la imitación, eso es. Sirva para algo con estos fines tan... Es muy bonito, sí. Espero que podamos desarrollar muchas técnicas para ayudar a mucha gente. Te queremos, Carlos Latre, mucho. Te queremos mucho, Carlos Latre. Muchas gracias. Pues este cerebro privilegiado y maravilloso se va a hacer las Américas. Y se codea con gente, bueno, pues tan grande como el mismísimo James Corden. Sí. Se convierte en el primer español fichado por la CBS. Sí. Te enfrentas a programas de televisión seguidos por 26 millones de personas, para que lo entendáis. El Somos Música de Estados Unidos. El Somos Música de Estados Unidos. Para que la gente sepa dimensionar. Y luego en Nueva York... Tuve la gran suerte de conocer a la otra gran estrella de la televisión, que es Jimmy Fallon. Estuve en su programa de la mano de mi querido José Andrés y fue maravilloso porque me recibió con los brazos abiertos y me invitó, me dijo, oye, cuando tengas un show por aquí, te vienes al programa, o sea, que es un sueño por cumplir también. Pues vamos a seguir cumpliendo regalitos a este creador de sueños que es Carlos Latre. Oh. Estamos con Frank Sinatra en New York, New York. Sí. Y tiene que ser muy importante este cantante para ti, este gran crooner. Sí, es la voz. Porque la siguiente parada de tu lista también es del mismísimo Frank Sinatra. Sí. La siguiente es My Way. My Way. Pues, querido Carlos, usted nos ha contado su vida y nos está contando las canciones que le han marcado y también nos ha contado los artistas que admira y los cantantes que adora. Sí. Disfruta de My Way por Lorena Gómez. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll stay clean, I'll state my kiss of with uncertain. I've lived each step a gust, I'll travel each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, to fail to mention, I did what I had to do.
to the truth without exemption. I'll ditch each other, cause it's God's footstep and every highway much more, much more than this. I did it my way. For what this woman, what does she got? He's not herself, then he is not. To say the kiss that truly feels, I had a way. I did it your way. All of me. All of me. Lorena Gómez. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias, de verdad, qué sorpresa. Por favor, tomen asiento, tomen asiento. Tomen asiento, por favor. Ay. Lorena Gómez hoy con nosotros. Carlos, ahí llevas regalazo. Una de las mejores voces de España. Sin duda, sin duda. Lorena es una artista 360. O sea, es una artista, pero de los pies a la cabeza. Y yo la admiro muchísimo, la admiro muchísimo. Y además, es una artista que canta lo que quiera, canta lo que quiera. Tiene una voz espectacular, tiene una presencia maravillosa y es una tía estupenda. Pues además de todo eso. Carlos, que no quiero llorar, que estamos en sufrir, ¿eh? Yo es que no puedo decir, es que solo puedo decir cosas bonitas. Yo además tuve el placer de verle en un espectáculo, antes incluso de conocernos en Tu cara me suena. Sí. Yo fui con mis padres, que además mis padres siempre han sido seguidores desde Crónicas, imagínate. Y para mí, pues yo era un poco más joven y vi esa bestia escénica en el escenario y flipé. O sea, dije, este hombre no es normal. O sea, este hombre aparte canta bien. Sobre todo es buena gente, que es lo que no abunda. Y él lo tiene todo. Él es buena gente, él canta bien, actúa. Desde aquí un llamamiento a la ciencia. Están estudiándote el cerebro. Sí. El día que les dé por mirarte en ese corazoncito que usted tiene, lo vamos a flipar todo, ¿eh? Así es. Lo vamos a flipar todo, ¿eh? Yo creo que por eso, a día de hoy, sigues estando donde estás, no solo por el talento, sino porque al final hay que saber estar. Y tú desde el primer momento creo que has mantenido la humildad desde el segundo uno, desde que estás aquí, porque además eres muy grande, la gente lo sabe, pero eres más grande todavía por dentro, yo que tengo el placer de conocerte. De verdad. Pero yo pienso que no es una cuestión de humildad, es una cuestión muchas veces de verdad. Yo cada vez más abogo por ser verdad, porque vivimos en un mundo absolutamente fake. Así y es. Yo soy yo con mis imperfecciones, con mis tonterías, con mis locuras, y sobre todo tengo la necesidad de querer ser la mejor versión de mí mismo en todo momento. Y eso es por lo que hay que luchar. O sea, creo que el éxito al final es la felicidad. O sea, la felicidad plena es el éxito y es tener la mejor versión de ti mismo. Esa es la felicidad. Pues Lorena Gómez está en un momento también de renacer. Está en un momento, ¿no?, de proyectos ahí, nuevos. Estoy ahí, acabo de estrenar hace nada. Y lo vamos a disfrutar aquí. Ahí Venga. Llevas otro regalo, Lorena Gómez, Me vuelvo a la vida. ¡Ah! Gracias, Lorena. Gracias, querida. Qué zapatos llevas siempre. Zapatos maravillosos. Para toda la gente que vuelve a vivir de nuevo, que no se olviden de vivir, que es muy importante. Va a jugar a vivir y a empezar de cero, por llenar y vaciar el cielo por amor. Vuelve a ser yo. Conmigo, esas pamitas.
mírame despegar, ya nos conocemos. No somos tan malos, ni fuimos tan buenos, corazón. Ya te vi venir. Voy a descolgar el universo, solo para mí. Y sí, y sí, y sí, y si arde el mundo, porque sí, seremos pólvora que estalla de este incendio. Y sí, que sí, que si no estás me voy sin ti, que sí, si amar el fuego de esta llama, me vuelvo a la vida, me vuelvo a la vida. ¡Arriba! Me vuelvo a la vida. Jugar a ser yo y morder el viento, por tener el valor de mandarte lejos, corazón. Hoy va a ser que sí. Y sí, y sí, y sí. Y si arde el mundo, porque sí, seremos pólvora que estalla de este incendio. Que sí, que sí, que sí. Que si no estás me voy sin ti, que si se apaga el fuego de esta llama, me vuelvo a la vida, me vuelvo a la vida, me vuelvo a la vida, me vuelvo a la sí, se arde el mundo, porque sí, seremos pólvora que estalla de este incendio. ¡Conmigo! Que sí, que sí, que sí, que sí, no estás mejor sin ti, que sí, se apaga el fuego de esta llama. Me vuelvo a la vida, me vuelvo a la para mí. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Cariño mío. Gracias siempre, por todo. Señor. Gracias a ti. Gracias, cariño. Prométenos que gracias. Volverás. Voy a volver. Prométenoslo. Voy a volver a vivir y a venir. Lorena Gómez, un regalazo hoy. Un aplauso a la banda, por favor. ¡Bandón, ahí los tiene! Gracias. Bandaza, ¿eh? Bandaza. Mira la rubia que aparece por el horizonte. Mía. Eso significan cosas buenas. Menuda canción se ha marcado. Miren. Qué miedo. Bueno, pero Carlos, mía. No se puede negar que tienes buen gusto, ¿eh? Sí. O sea, pasamos de Frank Sinatra y ahora nos vamos a otro genio, porque es que la siguiente parada es... de Joan Manuel Serrat. Hombre. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres. Es que esta canción era una de las canciones. Gracias. Era una de las canciones que nos ponía mi padre en esos viajes en coche maravillosos que teníamos en aquel entonces. Yo no sé los niños de ahora si tienen esa misma sensación, pero para nosotros cada uno de los viajes que hacíamos en coche en familia era como una excursión, ¿no? Era poner la banda sonora de una parte de tu vida sin que lo supieras. Y de repente, también tengo que decirte que mi padre tenía una lista un poco sui generis.
porque pasaba de Joan Manuel Serrat a Mecano, pasando por María Dolores Pradera, por Julio Iglesias, o sea, era como... iba y volvía 40 veces, y en Mocedades, había mucho de Mocedades, de repente ponía a Plácido Domingo cantando una canción, o sea, era pero sobre todo Serrat a mí me encantaba, y me encanta, y he tenido la gran suerte de no solo poder conocerlo, sino a día de hoy tener un buen rollo con él, una buena amistad con él, bueno. Y compartir mucha comida. Yo quiero vivir un momento ahora contigo. Sí. Porque sé que tienes un espectáculo que se llama Woman Show. One, ¿no? Man Show, sí. Y bueno, ese espectáculo es por todas las canciones que ha ido sonando en esos viajes que has hecho a Madrid. Claro. Me encantaría que te vinieras conmigo al set 21. Ahí venga, va, vamos, vamos. Y disfrutáramos de Disfruten de este momento. Ahí va Carlos Latre acercándose a un piano. Oh. Piano. Aquí estamos con nuestro director musical, Alejandro Romero. Bueno, pues. Qué maravilla, ¿no? Seguimos paseando por tus listas, por tus canciones. Sí. Y ahora quiero que me traigas a la pose de Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén. Bueno, es que en One Man Show hay un momento en el que, rindo homenajes a esas canciones que sonaban en ese coche. Y sin duda El Gusto Es Nuestro era uno de los de aquella formación que se creó para hacer una gira. A mi padre le encantaba y había una canción que hacían a cuatro. Serrat, Víctor, Ana y Miguel Ríos. Que es la siguiente parada de tu lista, que es... Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Duro, duro, hombre. Bueno, con las cuatro voces, ¿no? Empezaría Serrat diciendo eso de... Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Iría Víctor y diría: aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Miguel diría: dale el día a la experiencia para continuar. Y Ana Belén diría: y plantéatelo como si fuera fiesta de guardar. Y entonces volverías a hablar diciendo: no permitas que se esfume, consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Yo la verdad que no sé cómo no te vuelves loco. ¿Pero cómo me voy a ver loco? Hombre, de repente una voz, otra voz. Yo así. Loco de feliz. Me encanta poder hacer lo que hago. O sea, es muy divertido para mí. Me encanta. Yo me río muchísimo. Pero no conmigo mismo, sino cuando algo me hace ilusión, por ejemplo, cuando me hace un regalo que me gusta o algo así, yo me río. Y cuando sale algún personaje así y sale un momento bonito... me río, me disfruto muchísimo. Qué bueno. Sí. Y además es una de las cosas que... Al final la vida es eso, ¿no? Es tener ilusión. Y es una de las cosas que yo siempre digo en mi espectáculo, que pase lo que pase, después de la que hemos pasado, después de todo lo que nos ha pasado, digo que pase lo que pase, señoras y señores, nunca, nunca dejemos de reír. Que es de verdad... La verdad que sí. La vida es eso. Pues la vida. La vida es eso, tomárnosla con más humor. Claro. Pues, Carlos, me apetece... muchísimo que me hagas algo que nos va a sorprender, yo creo, mucho de aquí, porque es algo más actual y hay pocos imitadores que lo hagan. Y es a Pablo López, que es la siguiente canción, que es El Patio. Pablo, me encanta. Cuéntanos primero por qué has elegido esta canción. Pues mira, yo he elegido a Pablo porque primero es un tipo espectacular, un tipo excepcional, al que conozco de hace muchos años. Es alguien que se ha reinventado a sí mismo, que no ha dejado de luchar, que no ha dejado de trabajar hasta encontrar su propio yo, ¿no? Que es uno de los mejores cantantes que he conocido, es un tipo absolutamente original, es un tipo con unas letras maravillosas, es un virtuoso del piano. La verdad que sí. Y sobre todo es una persona increíble, increíble. Sí, la verdad que sí. Buen compositor, buen artista, buena persona. Sí. Se lo merece. Nos metemos a Pablo dentro. Joder, pero eso es palabras mayores. ¿Necesitas calentar o algo? Hola.
No, no, tengo que... Además, él se mueve mucho, tengo que rasgar un poquito la voz. Dale, dale. Tengo que... A ver cómo sería, no preparación, sé. Preparación, preparación. Además, en tono original me la ponen, es que vamos... Y fuera, wow, vete de mi casa, tú no eres mi amiga. Y yo sigo jugando, ¿qué pasa? Sigo jugando solo, me aburro, el pan. Yo estaba vacío, será la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Solo quiero que se vaya. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me dejes. Solo fuera, vete de mi casa. Suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies de canto. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Increíble. Tenéis el mundo en pie porque... tiene que ser súper complicado lo que haces. O sea, no. Para mí una de las cosas más difíciles es imitar, ¿eh? Sí. O sea, es no, una y, de las cosas y, más difíciles. E imitar a Pablo. Pablo, no sé cuál es mi cámara, no sé cuál es mi cámara. Aquella, aquella mismo, aquella mismo, aquella allí. Pablo, hijo, perdóname. Qué va, perdóname, la he hecho increíble. Muchísimas gracias, Carlos, gracias. Por este ratito, gracias, ha sido gracias. Increíble. Gracias. Gracias, sigue disfrutando de la mente. Gracias, qué maravilla. Gracias. Me gusta mucho, Pablo, ¿eh? Te quiero, amigo. Y yo, mi amigo. ¿Ha quedado bonito? ¿Ha quedado bien? ¿Ha quedado bien? Sí. Que yo siempre estoy con la duda, ¿sabes por qué? Porque, claro, yo no soy cantante. Y entonces... La mejor broma que ha hecho Carlos Latre en su vida. Dice que él no es cantante. Aplaudan eso, hombre, por favor. Es verdad. ¿No? Hombre, Carlos, estoy loco. ¿Cómo es? Es una maravilla, John Williams. Vamos ya. ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos allá! Sigo con la Z de Superman. De Superman. En el pecho. Estoy loco porque me explique, Carlos, por qué la siguiente parada en tu lista es... La banda sonora de Superman, Manu, ¿eh? Que todo el mundo... Pero hasta el punto de que está callado, te ha dicho, espera, no, que suene esto, que ha dicho, que cállate, hay que disfrutarlo. Estamos... Este temazo, yo la tengo en mi lista y de repente tengo un mal día, ¿no? Y me pongo, hay una canción que me pone las pilas, que es Insurrección de Manolo García. ¿Cuándo estabas entonces? ¿Dónde estabas entonces? ¿Cuándo tanto te necesité? Y otra es la banda sonora de Superman. Que yo estoy en el tren, imagínate yo en el tren, ¿eh? Que la gente se me queda mirando como diciendo, ¿qué haces, tío, tonto? ¿Por qué?
Arquemar, que menos, bien premo con una toalla, con una pinza, y hemos hecho el Coca-Cola claro. por el salón haciendo Superman. A, ver, yo, mira, yo tengo, a mí yo... con la barba esta se me está poniendo la cara del malo del Superman. ¿Cuál el de Krypton. El de Krypton. Ahora los más atrevidos ya a lo mejor te han puesto los calzoncillos por encima fuera del pantalón y eso. Por fuera. Pero escúchame, a ti se te fue la olla ya con Superman ya. Tú estabas por anoyao que tú querías hacer la comunión vestido de Superman, ¿no, Carlos? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? De lo más normal. ¿Por qué se ríe? Carlos, de lo más normal. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Mira, mi razón de ser era hacer la comunión de Superman porque yo pensaba, pero vamos a ver, si todos los demás la van a hacer disfrazados de Popeye, ¿por qué yo no me puedo vestir de Superman? Y encima tenía un problema, porque mi hermano Antonio, que es un poquito mayor, tiene el pelo rizado. Y entonces a él le salía el tirabuzón de Superman. Perfecto. Y a mí no había puta manera de que se me quedara el pelo, ni con mi madre con laca, con pinza. El pelo así. Y eso. Y no había manera. Y entre el no poder... Bueno, de hecho, la foto oficial que yo tengo de la comunión, estoy así. Esa era, mira. Que al final me tocó de Popeye. Al final tocó al final Popeye. De Popeye. Al final tocó Popeye. Dios. Tocó Popeye y yo quería de Superman. Y nada, y no me dejaron. Y de ahí no se baja Carlos Latre. Y de ahí no se baja Carlos Latre. Mira, precisamente un acontecido, un niño que hizo la comunión. Sí. Y entonces al día después de la comunión lo llamó su abuelo y le dijo: Manolito, si mañana me trae una pastillita azul de las que tiene tu padre en la mesita de noche, tu abuelo te da 10 euros. Digo, Manolito le llevó la pastilla y por la mañana llamó el abuelo a Manolito y le dijo: Manolito, toma los 100 euros. Y dijo Manolito: abuelo, tú me dijiste que me iba a dar 10. Y dice: sí, 10 son míos. ¿Y los otros 90 de tu abuela? No veo la faena del abuelo, ¿cómo estuvo? Estaba encantado. Grana y oro. Miren, observen bien a ese señor que hay ahí, porque además de que... Ni que decir tiene que es uno de los mejores cómicos y humoristas de este país. Anda ya. Sin duda. Anda ya, ¿sabe anda ya. usted, Carlos Latre, que su denominación de origen es de esa sacrosanta tierra de la bendita Jerez? ¡Ole, ole! ¡Viva Jerez! ¡Viva Jerez! Anda. ¡Viva Jerez! Entonces... ¡España Jerez! ¡Viva Jerez! Entonces, a continuación, algo que yo avisé, anuncié, barrunté hace un ratito. A continuación va a cantar Luis Lara la siguiente parada de tu lista. Te voy a dar una pista... A ver si acierta. A ver. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver. Va a sonar con ese yunque y ese martillo. Oh. Va a sonar un cante grande. Va a sonar algo por martinete. La siguiente parada de tu lista. Madre por mía. Gentileza de este gran cantao. Ahí nace uno de los palos del flamenco. Ahí nace el flamenco prácticamente, sí. en la fragua. En la fragua. Pues... Ahí va la siguiente parada de tu lista de 20. Algo para ti imprescindible. Martinete, por Luis Lara, Paquito el Chocolate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tri, tri, tri, tri! ¡Tri, tri, tri, tri! Y arriba todo el mundo.
y a bailar con Paquito. Oh, 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 el chocolatero, la calle de todo el pueblo se visten por todas partes y con el aire de la pesito de lo oh y portando su estandarte. Toito los moros y los cristianos. Toito los moros y los cristianos. Y nos Thor. Os voy a decir una cosa. Dicen que el humor es frío y calor. Parece que estábamos de broma, pero permítanme que aunque nos hayamos reído con el atrevimiento, el martinete que se acaba de marcar don Luis Lara. ¡Bravo, Luis! Bien, Manuel, gracias, Carlos. ¡Bravo, Luis! ¡Bravo! Dios. ¿Cómo ha sido este momento? Paquito el chocolatero en la lista de Carlos Latre. Sí. Por martinete, por Carlos. Martinete. Inédito. Esto no se ha visto nunca ni en la historia de Canal Sur. ¿Qué va? Ni en la historia de Canal Sur. Esto ya queda para... Mira, imagínate dentro de 20 años cuando hagan estos programas de repaso. Digan, y ahora vamos a ver un martinete de Paquito el chocolatero. No veas. Ahora mismo está flipándola hasta Paquito el chocolatero. Pues en lo que hacéis, ¿qué hacéis? Paquito diciendo, lo sabía que al final iba a estar bonito. Sí. Iba a estar bonito. Claro, esto se... Carlos, ¿qué es para ti Paquito el chocolatero? Esto es como gran, además, valenciano. Claro, esto es las bandas valencianas, la fiesta valenciana, la música en la calle. O sea, las grandes bandas valencianas recorren todos y cada uno de los pueblos con músicos espectaculares, con vientos espectaculares, todas las fiestas populares. Y en esas fiestas populares hay grandísimos temas, como Paquito el Chocolatero, que levanta a todo el mundo siempre que suena, suene donde suene. Y eso es de justicia decirlo. Te puede gustar más o menos, pero que crea fiesta, asegurado. Eso es maravilloso. Esto es una maravilla, hombre. Es lo mejor que se ha inventado en este mundo, una fiesta gorda. Don Luis Lara, usted es un fenómeno y nos sigue sorprendiendo. Maravilla. Maravilla. Lo queremos. Bravo. Muchas gracias. Volverá Luis en un ratito. Vuelvo. Me ha encantado. Vamos allá, al ataque. Me ha encantado. Muchas gracias, familia. Pero qué maravilla, ¿eh? ¿Qué te ha parecido el experimento? Oh, espectacular. ¿Cómo la música tiene cositas guardadas que parece que no casan, pero si la junta sale mal? Y además, te vuelvo a decir una cosa. El arte de esta tierra... El arte de Andalucía hace que cualquier tipo de canción
por muy burda y por muy fácil o por muy festiva que pueda ser como Paquito el Chocolatero, tiene una vuelta andaluza, tiene una vuelta de sensibilidad y de sentido y de raíces que siempre le da un toque de arte. Me parece que nos podríamos acostumbrar a Luis Lara haciendo estas cosas. ¡Hombre! Si tú le llegas a ver la cara aquí a David Bustamante. Me cago en 10. Cuando le... cuando le hizo Luis Lara... Te quiero. Cuando le hizo Luis Lara, yo no soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Por tientos tangos, oh, que se tiraba de los pelos y se pegaba chocazo. Don David decía, ¿esto qué es lo que es? ¿Cómo, claro, cómo se...? Cómo, lo... Me cago en 10, pero ¿cómo ha sido? Dame un abrazo, que te, es que te quiero. Me cago en la hostia. ¿No? ¿Algo así? Justo así, Carlos Latre. Justo así. ¿Hay alguien inimitable, Carlos? Sí. Sí, hay... Mira, por ejemplo, Frank Sinatra es muy inimitable. Hay mucha gente que lo hace muy bien, ¿no? Pavarotti es inimitable, porque son portentos de la naturaleza. Son personajes únicos. Pero yo sí que digo que todo el mundo es parodiable. Todo el mundo tiene una forma de andar, de hablar, de gesticular, de puedes poner un cierto tono. Yo no me parezco a Ana Belén, pero la forma de cantar, la forma de colocar, recuerda. Lo más importante para un imitador o para un cómico es que al final el público vea en ti primero lo que le hace reír y lo que le recuerda del original, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Boris, es tan importante una caída de ojo. Hoy lo estamos flipando contigo mucho. Lo de Boris llega a dar un poquito de miedo. ¿Tú crees, mi amor? Es que no... Te lo prometo, es que no vas a la... No vas a la parodia, no vas al momento más histriónico de Boris. Es que es Boris tranquilo, normal y natural. Claro, ten en cuenta que yo he vivido mucho a Boris y lo conozco desde todos los puntos de vista, ¿no? Y entonces yo lo he visto desde... A mí me encanta cuando él se pone serio de repente. Y entonces así como... Ay, mira, Carlos, ya está bien de esta vaina. ¿Sabes? O, por ejemplo, cuando se pone maravillosamente estupendo y te dice, ay, pero qué bellos zapatos, qué bella pulsera. Él es muy, muy, muy absolutamente maravillosamente observador y es muy divino poder imitarle. Yo le adoro y le quiero mucho. Carlos Latre es como captador de almas. Si estamos hablando de si hay alguien inimitable... Lo que está claro es que hay algunas personas tocadas por la varita que son irrepetibles. Absolutamente. Ahí vamos a la siguiente parada. Una de las grandes, Rocío Dúrcal. Oh. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Carlos, no podía faltar en esta tu vida un recuerdo, un momento para una de nuestras grandes diosas, para Rocío Dúrcal. Rocío, mira, fíjate que a mí me gusta fijarme en esos tótems, ¿no? En esas personas que se han reinventado, que no han parado en su vida, que han luchado hasta el final. Marieta, como le llaman los amigos, tuve la gran suerte de conocerla y yo le caía muy bien y he tenido la gran suerte de caer muy bien a mucha gente a la que he tenido la gran suerte de conocer y de tratar, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con su hija, que es adorable, Shaila, Carmen, bueno, toda la familia, ¿no? Y ella era una persona que desde pequeña ya era artista, que podía haber sido un juguete roto, pero tenía su arte, tenía su personalidad, supo irse fuera de España, supo conquistar México, supo volver a España, supo triunfar, sin perder nunca su forma de cantar, su personalidad. ¿Y qué le voy a decir a la gran Rocío Dúrcal? Me gustas mucho. Pues esa es la siguiente parada en la vida de Carlos Latre. Ahí llevan una gran ranchera. Me gustas mucho. ¿Que sabes quién te la va a regalar? Pues no. Es una grandísima amiga tuya a la que hace mínimo más de casi 9 meses que no ves. Vale. ¿Sabes por qué me salen las cuentas? Sí. Porque está a puntito de dar a luz. No. Y todavía no la has visto embarazada. No. Me gustas mucho, María Toledo. ¡No! Thank you.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Te costé porque ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. ¿Cómo es? Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Coste amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho. ¿Cómo? Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho. ¡Toma! Me gustas mucho tú. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Todo tuyo, Carlos. María Toledo. ¿Qué te parece? Mi amor. ¿Cómo querida, qué alegría? Ay, vente, bueno. Vente, hablamos. Ay, aquí, mira, hablamos un ratito. Cuidado con el escalón. Cuidado con el Mississippi. No. María. Este, yo veía, digo, al final van a retransmitir. Buenas noches. Digo, al final retransmitís un parto en directo en toda regla. Bueno, no descartemos la rotura de agua. No. De, María, ¿de cuánto estamos? Pues ahora mismo... ya de 37. O sea, ¿qué? Te cuento esto. Le falta un telediario. Te contamos esto para que... Entiendo que valoras mucho la presencia de María, pero ojo, llamamos María, Carlos, vuestra amistad, te adora. Sí. Dice, Manu, ya había prometido no moverme casi de casa porque estamos como a la espera. Mía, pues porque tampoco pasa nada si el niño nace sevillano, sería maravilloso. ¿No? Claro. Mi marido sevillano de cama y la verdad me dijeron, Carlos, ¿y te acuerdas que íbamos a quedar a cenar todos juntos? Sí. Y yo digo, no le voy a llamar porque es que no sé mentir. Y digo, me va a pillar. Y yo no le puedo decir que vengo de aquí. Y de verdad, para todos los que nos están viendo, esto es sorpresa, sorpresa total. No sabe nadie quién va a venir. No tengo ni idea, no sabía que venía. Es la idea, esa es la idea. Pero sé, ¿cómo me ves, eh? ¿Has visto? Esto está a punto de caramelo. Está estupenda, tía. Sí, bueno. Me dicen que ande. Qué guay, ¿por qué hay que andar tanto? Es que nunca para que baje, para yo que baje el retoño. Voy por mi pueblo andando. Venga, es que te viene bien andar. Pero si luego llego con un dolor de caderas, que digo, mamá, te lo juro. Pues tú no eches cuenta, tú tocar piano mejor. Eso le he dicho, piano mejor. ¿Por qué crees que toco el piano para no andar? Claro, hombre, tú tocas piano mejor. Y si ya con el pedal claro, ya hacemos. Si eso ya es cosita. La criatura, supongo que ahora mismo, encantadísimo de escuchar rancheras, porque ¿cómo se va a llamar? ¿Nombre y apellido? Hombre, por favor. Mi padre se llama Vicente, mi marido Fernández, Vicente Fernández del Rey. ¡Es que el niño Vicente Fernández! ¿Qué parece? ¡Viva México! ¡Viva México! Así que el niño ahora mismo con las rancheras, loco, feliz. Bueno, es que María es... María es una buena amiga y además nos queremos mucho desde hace muchos años. María es un corazón puro. Tiene un corazón como esa barriga que tiene ahora.
Pues así es ella. Es dulce, es buena amiga, es una artista enorme. Y yo muchas veces doy gracias a la vida porque se te cruzan por la vida personas como María, que es maravillosa. Yo la quiero mucho. Gracias. Y a Esaú también, que es maravilloso también. María y Esaú, que se estrenan como papás en breve. En breve, brevísimo. Y Carlos Latre igual le puede dar algún consejillo como papá orgulloso de esa niña Candela. Hombre. Que es la siguiente elección de su lista. Niña Candela, de Manolo García. Hombre, sí, de Candela, claro. Es que tiene una canción. Ay. Niña Candela, papá de la venta, que quiero ver hacer un dulce que te no esté dibujé en tu senda. ¡Vamos! Sobre las calles, barrio Carmelo, y a dejar uno que nunca se han de posar en su duelo. Pues Niña Candela, hay muchas. ¿Influyó tu admiración a Manolo García para el nombre o pura casualidad? De hecho, es prácticamente paralelo este disco a cuando nació Candela. Este disco debe tener 16 años o 17 años más o menos. Y me encontré con este regalo a posteriori. Pero Candela era un nombre que nos apasionaba porque es ella, o sea, ella es Candela. Ella es fuego, ella es luz, ella es muchas cosas y nos encantaba ese nombre. Era perfecto y acertamos en la elección porque es una candela. María, no descartemos que Vicente Fernández, que se dedique a lo que quiera, por supuesto, pero oye, que le guste eso de la ranchera. Ahora, ya te digo yo, sobre todo, yo te voy a dar un consejo, te queda poquito, ¿no? Duerme. Sí, ¿de qué lado, Carlos? Duerme. Duerme lo que puedas. Duerme lo que puedas. Que luego nada, ¿no? Aunque sea de pie, aunque sea de pie, María. Candela está estudiando teatro musical. Teatro musical. Estas cosas de que a nuestros niños y niñas les gusten. Es lo que le iba a decir, porque es que mi niña lleva en un escenario desde que era muy pequeñita y le encantaba ver a su padre y le sigue encantando ver a su padre, pero le encanta subirse al escenario. El escenario tiene algo magnético, tiene algo que te hace que se te curen las enfermedades, que se te vayan los problemas de la cabeza. Eso es lo más terapéutico que existe en el mundo. Y yo siempre digo lo mismo y coincido con muchos artistas, ¿no? Que el escenario es uno de los sitios donde más felices somos. Total. Sin duda. ¿Es verdad o no? Total. Ese niño que estamos a puntito de disfrutar de conocer, no es que sea deseado, es que es deseadísimo tanto, súper deseado, que hace algún tiempo, antes del embarazo, ya le habías compuesto un tema a tus ganas de ser madre. Sí. De hecho, he tenido que cambiar la letra en cuanto me quedé embarazada, porque yo decía en la canción, no sé la sensación que tiene una mujer cuando tiene dentro a su bebé, y desde aquí me gustaría mandar un mensaje a todas las madres y a todos los padres, que de verdad, que si su sueño es ser padres, que lo intenten, de verdad, porque claro, yo he tardado. Claro, yo he estado 3 años más o menos, y yo decía, ¿y esto no será para mí? Pero yo creo que todo el mundo tenemos nuestro camino, nuestro destino, y bueno, vosotros ya sois padres, me vais a tener que dar consejitos, y tú vas a ser padre otra vez. Yo estoy a la espera, estoy a la espera. Estás ahí. ¡Qué maravilla! Como esta alegría la estamos compartiendo juntos, precisamente el día que vino David Bustamante, compartí con todo el mundo que Lorena y yo íbamos a ser papá de nuevo. ¡Qué maravilla! Pues os comparto en estos momentos que va a ser una niña. ¡Oh! Manu, yo le voy a presentar a mi Vicente a tu niña, nunca se sabe. Ah. Lo mismo somos parientes algún día. Pues todo es hablarlo. No. Nunca se sabe, ¿eh? Que vuelen, bueno, y ya con 30, 40. Claro. Y también mi hija de canguro. Total. Mira. Lo tenemos todo, mano, en la vida ya. Lo otro ya veremos. Pero de Candela te voy a coger teléfono ahora. Eso me interesa mucho, Carlos. Miren, vamos a vivir un momento muy bonito. Disfrutamos aquí, cuando estrenaba este trabajo María Toledo, de ese mamá. Maravilloso. En el que ella nos contaba sus ganas de ser madre, andaba ahí buscando algo que a ella le sabía a futuro. Ahora no es que le sepa a presente, es que está a semanas, a días. Así que queremos conocer ese cambio de letra, esa conciencia de sensaciones. Queremos ver esta
exultante María Toledo, llena de vida, regalándonos ese mamá para el mundo entero. Muchas gracias. Va por Vicente. Voy al piano. Por favor, María. Y Manu, decirte que este tema va a ser la última vez que lo cante antes de dar a luz. Y para mí es muy especial el cantar esta noche aquí para vosotros y para todos los que nos están viendo. Mamá, voy al lío. Te queremos. Cuidado ahí, ¿eh? Sí. Ya sé la sensación que tiene una mujer cuando tiene dentro a su bebé. Ya sé la sensación que tiene una mujer, como deseo poderlo tener. Te cuidaré, te enseñaré los mismos valores que a mí me enseñaron de pequeña. Cuánto valoro a mi padre y mi madre. ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad. ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad. Ah, mamá, mamá, mamá. Ah, mamá, mamá, mamá. Qué divertido pensar cómo le voy a llamar, cómo cambiarle el pañal, cómo ayudarle a levantarse cuando comience a gatear. ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad. ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad. Ah, mamá, mamá, mamá. Ah, mamá, mamá, mamá. Sabes que eres lo que yo más quiero, aunque aún no te conozco, como anhelo tu regreso. Yo más quiero, aunque aún no te conozco, como anhelo tu regreso. ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad. ¿Cómo sonará en tu boca, mamá? Me emociono al pensar cuando lo escuche de verdad. Oh, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Bravo. Muchas gracias. María Toledo. Gracias, querida. Gracias. Maravilla. Oh, miren, miren qué momento tan hermoso y tan emocionante. Recuerden a esta María Toledo llenísima de vida, porque la próxima vez vendrá a presentarnos a Vicente Fernández. Eso es. Y como dicen en los pueblos, una horita corta. Ay, María por Toledo, favor, por, sí, favor. Una grande hoy con nosotros, haciéndole un regalazo. Generosidad pura. Gracias, María. Gracias. 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 Gracias de corazón. Para todos. Vale, hasta luego. Y Niño de la Rubia, que se viene con nosotros a hacernos muy felices. Porque llega un momento musicalero en Somos Música. Gracias.
Bueno. Momentazo, María Toledo. Y ahora momentazo, Niña de la Rubia. ¡Agui! Ahora momentazo porque os he visto que os estáis poniendo tierno. Y somos tiernos, somos tiernos. Tiernitos estamos. Nos gusta mucho el gourmet. Y en Somos Música nos gusta profundizar en el corazón de nuestro invitado. Bonito lo ha dicho, ¿eh? Tanta la gana de entrar en quirófano. Vamos. Directamente. Entrar a decir anestesia. No. Anestesia sin miedo. En el templo maldito. Bueno, nos gusta tocar un poquito ahí. Y bueno, esta canción conecta mucho con la siguiente canción de tu lista, con tu mujer, la mujer de tu vida. Sí. Y es que la has bailado en la boda, ¿no? En tu boda. ¿De qué canción se trata? Come What May, del musical, de la película Moulin Rouge. Esa es la siguiente en tu lista. ¡Oh, es un temazo! Lo ha dicho él antes y no me quiero quedar con las ganas de corregirlo. Dice que él no es cantante. Es que lo tuyo es mejor. Tú eres todos los cantantes. Todo, es todo. Es que son mucho mejor. Él es todo. Bueno, esta canción te gusta en especial porque... Porque bueno, porque te recuerda a tu mujer. Me recuerda a mi mujer, me recuerda a mi boda. Que esta es la canción que cantamos, bueno, que bailamos en nuestra boda. Imagínate qué momentazo, señoras y señores. Cantar aquí con ellos y vamos. Mírala. Mira qué bonita. Mi Yolanda. Carlos. Qué guapos. Se te cambia la carilla. Hombre, claro. ¿Qué es Yolanda para ti? Yolanda, siempre lo digo, es mi... Mi mitad es la que está siempre ahí detrás, ¿no? Siempre. Cuando te caes, te aguanta. Cuando no se te aguanta, te empuja. Diciendo, cállate ya. No, pero es la que está ahí siempre, incondicionalmente, ¿no? Y la que te conoce, la que te comprende, la que te aguanta, la que te respeta, la que te quiere. Es muy importante, ¿no? Y sobre todo, en estos mundos en los que nos movemos, tener una estabilidad familiar. Nosotros somos... unas personas que estamos expuestos a la opinión de los demás, a que el teatro se llene o no se llene. Tenemos una variabilidad emocional tremenda y tener al lado alguien como Yolanda que es tan... vuelvo a decir lo mismo, pero tan verdad, tan que relativiza tanto las cosas en esta montaña rusa que es Carlos Latre, tener una persona al lado como Yolanda te da la vida. Es muy bueno tener una persona así al lado, la verdad. Más a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Qué que te bonito, pare un poquito y te ponga los pies a la tierra. Totalmente. Carlos, sé que te encanta un gran actor y un gran cantante de musicales que se llama Hugh Jackman. ¡Uf! ¿Cómo lo conociste? Queremos saber eso. Pues lo conocí en Londres, en el O2 Arena, donde él estaba haciendo un show que era The Man, The Music, The Show. Él es un referente para mí absoluto. Es un hombre que canta, que baila, que interpreta, que hace musicales. Es un hombre hecho a sí mismo, es un luchador nato, es un tipo simpatiquísimo, es un tipo que siempre está, ayuda muchísimo. Creo que es un tipo de los más completos que hay. Es alucinante. Y además tuve la gran suerte de conocerlo y como persona era así de grande. ¿Cómo lo veis? No. Majísimo. Ni un pero a Hugh, ¿eh? ¡Qué coraje! Ni un pero. Ya, ¡qué coraje, Hugh Jackman! Todo bien. Yo cuando lo vi, imagínate la emoción, digo, ¡qué pesado, hijo! ¡Argo, Hugh Jackman! ¡Argo, hijo, que te huelan los pies! ¡Argo, Hugh Jackman! No, es de festillo. ¡Qué perfección de hombre, Hugh Jackman! Hablando de musicales, sé que te encanta también otro estilo musical, que es el gospel. Me encanta el gospel. O sea, es que en Nueva York, precisamente... tuve la oportunidad de estar en una misa gospel y me pareció algo alucinante y es maravilloso, por eso me parece algo que hace que se te pongan los pelos de punta. Pues hoy vamos a intentar que se te ponga de punta
porque vamos a darte una sorpresa. Vamos a unir tus dos pasiones, lo musical con la banda sonora de una película, el gospel, y tenemos una formación preciosa que viene desde Málaga. Oh. Ellos son Gospel Eats y van a ser Never Enough. Never Enough. También. Never enough. El gran showman. Ahí lo tienen. Ahí está. Disfruten Gospel Eats. Trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. Just set off a dream in me. Get it louder now. Can you hear it echoing? Share this with me, 'cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold. Una cosita. Dime. Que creo que podemos cumplir uno de tus deseos. ¿Qué? Te voy a preguntar primero qué te ha parecido, pero es que ya estoy con la ansia de pedirte algo. Así que primero, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido absolutamente, o sea, no es pelo de punta, la depilación láser no es necesaria ya. Ya se me han caído todos los pelos del cuerpo. Increíble. No, maravilloso, de verdad, enorme, enorme. Es que además, esas armonías, esas voces tan bien empastadas, yo creo que tocan el corazón de... Y esta maravillosa canción, que es maravillosa, dificilísima de cantar, o sea, que enhorabuena, me parece que ha sido sensacional. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy abrumado. Bueno, pues ahora voy a lo que se me ha ocurrido a mí, por la cabeza.
uno de tus deseos, yo lo quiero cumplir esta noche. A ver. Soy como Aladín hoy. ¡Qué maravilla! Y es que teniendo ese coro de gospel, podíamos hacer o Happy Day, por ejemplo. Wow. Pero con una voz principal que es haciendo, por ejemplo, el Fari. ¿Qué te parece? Es que este es uno de los sueños a cumplir de Carlos. Claro. No, totalmente. Yo quiero hacer gospel con el Fari. Esto es uno de tú, que siempre estás pensando en el siguiente espectáculo. Sí. Esto lo tienes tú ahí como apuntado para esto el futuro. Esto está apuntado, pero con sangre. Porque yo me he imaginado esas fusiones. Imagínate el Fari con un coro gospel detrás. No, imagínatelo, no. Que lo vamos a ver ahora mismo. Mira, mira. ¿Empiezo yo? ¡Hombre, por favor! Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. 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 I came when Jesus was. Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. ¿Y ahora qué? Oh, happy day. Para. Y que oh, happy, ay, ay, day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was, I when he was. When Jesus was, oh happy day. When Jesus was, oh happy day. Bravo. Increíble. Madre mía. Madre mía. Qué máquina. No, por favor. ¡Qué grande! Hoy van a ir cayendo sueños de Carlos Latres por ahí. Que no me quedan sueños ya. Que quería él el Fari con coro gospel, y supongo que Gospelit nunca había pensado cantar con el Fari. La verdad que no lo habíamos planteado, Manu. Y es lógico que lo hubierais descartado ya, pero los sueños se cumplen. Carlos Latres hace que todo el mundo sea eterno. ¡Olé! Total, ¿eh? Qué verdad. Hombre, maravilloso, maravilloso. Es un sueño cumplido para mí. Es que pega muy bien el Fari con el gospel. Gracias, gospel, ¿eh? Gracias, de verdad. Gracias, de corazón. Yo me voy con gracias. Ellos. Gracias, mía. Vienen más cositas ahora. Y mira, va a entrar por la puerta en unos segunditos un sueño a cumplir de Carlos Latres. ¿Quieren ustedes saber ya quién es? Pues Luis Lara lo tiene ya preparado. Luis, cuéntale a la gente que Latres se va a enterar ya. Tengo aquí escondido a la persona que le va a dar un sorpresón maravilloso a Carlos Latres. Entra conmigo, que está Arcelo aquí, que lo están maquillando. Ven para acá, ven para acá. Celu, ¿qué pasa? Te están poniendo guapo, ¿no? Te están poniendo regoteles. Escúchame, Celu, que Carlos Latres es un enamorado del carnaval y más en concreto de tu persona, de tus dones, de tu sabiduría carnavalera y de tu arte y de tu humor. Así que nos hemos enterado de que tú tienes preparada una sorpresa para Carlos Latres. Cuéntanos un poquito de qué va el tema. Pues mira, la sorpresa ha sido mía cuando ha dicho esas cosas, ¿no? Porque, hombre, yo lo he conocido un par de veces a él, pero venía aquí y nombrarme, pues me ha gustado tanto que le traigo eso, una sorpresita en forma de tanguillo de Cádiz. Y bueno, se la vamos a cantar, esperemos que la sorpresa sea agradable. Pues estamos todos seguros de que va a flipar Carlos Latres, vamos a flipar todos en Somos Música con este tanguillo del Celu para Carlos Latres. Y ahora voy a decir una cosa que estaba loco por decirla. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. A mí no me vaya a pelar tanto como este. Recibimos la conexión, querido comandante. Y es que aquí ahora, ustedes saben ya dónde nos vamos a ir. Carlos Latres, nos vamos de viaje un ratito usted y yo. Venga. Nos vamos a un sitio que nos encanta, pero sobre todo en este momento de tu vida, que te encanta. Nos vamos a la trimilenaria, nos vamos al origen, nos vamos hasta Cádiz. ¡Oh! ¡Oh! Carlos, ¿qué tiene Cádiz? ¿Qué tiene el carnaval de Cádiz para que a un tío
universal, pero de Castellón, le vuelva loco todo este invento. A mí me vuelve loco, Kai, me vuelve loco. Mira ese sol, esos atardeceres, esa gente, esa gastronomía, esa guasa, ese reírse en la calle, ese, ¿me lo vas a decir tú? ese falla en carnaval, esa ciudad que de repente se vuelve la ciudad del carnaval, se vuelve la ciudad de la fiesta, la ciudad de los disfraces, la ciudad del arte, del talento, de la rima, del cuplé, de tantas y tantas cosas. Es que es abrumador. Cuando llegas te enamoras. En ese templo de los ladrillos colorados, usted ha dado todos sus shows, han pasado por ahí. El falla sí. Está siempre en el itinerario. Hombre, de absolutamente todo. Totalmente. Pero hubo un día, todos son especiales, pero hubo un día en el que fuiste de espectador o de público. Eso es. Viniste al carnaval. Sí. Y no podías dejar de grabar, de mirar, de embobarte. ¿Cómo fue esa experiencia de verlo desde el cogollo? Fue algo alucinante. Es que además, yo recuerdo la energía. O sea, sentir la energía dentro del falla como yo no lo había visto en mi vida. Una comunión. La hierbabuena allí, maravillosa. Tuve la suerte de verla. Fue algo absolutamente alucinante. Pero me fascinó eso. Es decir, era maravillosamente abrumador. Hay varios nombres que no pueden faltar en la elección vital de todos los que amamos esta bendita fiesta, esta bendita cultura del carnaval de Cádiz. Uh-huh. ¿Qué nombre destacaría Carlos Latre de su carnaval? Bueno, hombre, para mí uno de los referentes máximos de la historia y del carnaval y de su ser es Selu. Selu me parece que es un maestro. Don José Luis García Cosío, que además creo que forma parte, además del gran imaginario de esta tierra exportable al mundo entero, personajes como los borrachos, las marujas, los lacios, el que vale, vale. Creo que forma parte también un poquito de tus sueños húmedos. ¿Tiene usted ahí como un deseo por cumplir, que es que el Selu de alguna manera te hiciese ahí alguna cosita? ¡Oh! Me volvería loco, pero yo no soy merecedor de tal honor. Pero imagínate. Pues me parece que eso no lo tienes que decidir tú. Me parece que eso lo tiene que decidir un genio como el Selu, que hoy está aquí por y para ti. En Somos Música, José Luis García Cosío, el Selu. Maldito virus que me ha amargado, mira qué guasa. Daba las 10 de la noche y ya estaba yo en mi casa. Eso no lo ha conseguido ni siquiera mi mujer. Añoraba los bares y su barrancha. Me tomaba los tintos echados en la tabla de la plancha. Con una mascarilla FFP2. Que tenía más estudio ella que yo. Hemos demostrado los seres humanos que a todos los problemas nos adaptamos. Yo llegué a beberme en la tercera ola el hidroalcohólico con Coca-Cola. Maldito sea ese virus y todas sus variantes que me han hecho PCR por detrás y por delante. Pero ya con la vacuna me siento un hombre dichoso, porque la que me ha tocado ha sido la de Johnson & Johnson. Y además de inmunizado se me ha quedado un pelo precioso. We'll be right back.
Llegó el siglo XXI. El futuro ya está aquí. Y en vez de ir viajando en ovni, vamos a montar en un patín. Venga Facebook, venga Twitter, venga WhatsApp, venga Twitter. Con tanta tecnología está la gente carajota. Me va a perdonar usted que yo en vez del 5G prefiera las 5 otras. ¡Vale! Una letra que le voy a dedicar a este muchachito que está empezando ahora para apoyarlo, para que triunfe. Ay, por ahí un muchachito que va imitando a toda la gente, tiene metida en la cabeza tantas voces diferentes que muchas veces la suya ya no se acuerda cuál es. Hace a rey don Juan Carlos, que es que lo clava. Yo me iba a Abu Dhabi, las vacaciones que me pegaba. Mil personalidades tiene el gallo. A veces me recuerda a Tony Cantó. Esta habilidad alguna vez lo ha salvado, aunque su mujer ya lo tiene calao. Le dijo una noche que entró con dos copas. Estoy imitando a Arcelo, el de la chirigota. Cuando lo vio la Pantoja, la habitación que le hizo, le pidió sustituirla, que fuera a los juicios. Lo de imitar es un arte ciertamente envidiable. Hay muchos imitadores verdaderamente formidables. Porque me perdonen todos mis Carlitos Latre inimitable. ¡Olé! ¡El celu, don Carlos Latre! Oh. ¡Maravilla, tío! ¡Qué bonito! ¡Víctor Torres a la guitarra! ¡Olé! Gracias. Tomen asiento, maestro. Qué bueno, Guille. Qué ilusión. Besito, 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 mi celu. Tomen asiento, tomen el trono. Wow. Palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores. Qué bueno. Celu, gracias. Gracias. Mira esa cara de niño chico que se le pone a la Carlos misma Latre. Que se me ha quedado hoy a mi letra, ahí detrás, porque cuando ha estado hablando y ha hablado de mí, pues para mí es un gran honor que a Carlos, que bueno, nos hemos conocido y recuerdo además la primera vez que nos vimos, que fue, si no me equivoco, en la boda de Fernando Ramos. Eso es. Yo creo que estaba tu mujer embarazada, tío. Sí, así es, así es. Es tú, la poca memoria que tengo yo siempre, pero para cosas importantes tengo memoria. Y para mí fue, bueno, muy grande, ¿no? Conocer a Carlos Latre, se lo dije a Tocadi. Y ahora, pues, que hable de mí, para mí ha sido un honor y un orgullo. De verdad. El mío, el mío. Mira, Carlos. Yo de verdad, una de las cosas más maravillosas que tiene esta profesión, que tiene muchísimas cosas maravillosas, es poder conocer a gente a la que admiras, ¿no? Y creo que Celu y todos los que van detrás de Celu, ¿no? Y todos los que están en esa gran familia que es el carnaval y el Falla y todo lo que eso representa, es absolutamente admirable. Y es la chispa, es la frescura, es la inteligencia, es la calle, es el folclore, es nuestra historia, es todo amalgamado en una fiesta que es por y para la risa y para la alegría. Con lo cual es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Es así, lo suscribo. Es así. Carlos, ese genio que hay ahí, sí. No solamente
dio el si quiero feliz a venir a verte, a visitarte, sino que dijo, cojo la pluma, cojo el papel y el lápiz y, por supuesto, que le escribo un tanguillo a Carlos Latre. ¿Podemos decir que sueño cumplido? No, no, sueño absoluto. Y por, yo creo que me voy a, en vez de comprarme un cuadro, me voy a comprar una tele y voy a poner ese sitio. Ahora que se lleva todos los cuadros digitales, me voy a poner el celu en bucle. ¿Eh? Ese tanguillo que me ha hecho para mí, en bucle en mi casa, enmarcado. Enmarcado. ¡Ole! ¡Qué arte! De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Latre es un gran musicalero. ¿Le gustan los musicales? Sí, sí, lo supe el otro día además, que estaba tú en un musical, te vi en, ¿sí?, en las redes, sí, 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 no lo sabía, ¿eh? Sí. Celu ha hecho un ejercicio, creo que era justo, para el carnaval, para Celu y para los musicales. ¿Qué ha sido? Llevar todo eso que hay, que se vive en el carnaval, que a veces solamente cambiándole el empaquetado y haciendo que el empaquetado sea el de los musicales. Él decía, ¿no?, que si tenía un musical Tina Turner, ¿por qué no le iba a tener la Pepi, no? Porque la Pepi no iba, iba a tenerlo. Claro. ¿Tú tenés alguna vez, Carlos, te pregunto a ti, ¿tú tienes la sensación alguna vez, viendo musicales cómicos de humor por ahí, que tú lo estás viendo y dices, esto está bien hecho, pero cualquier chirigota le da esto dos o tres reborcones? ¿Cómo es que una cosa viaja por el mundo tan fácil y el carnaval todavía parece que sigue dando, sigue como conquistando pasito a pasito, ¿no? Como que no, Broadway tendría que aprender un montón de cosas de lo que pasa en el Falla y parece que no viajan las cosas igual, ¿no? Pero no solo el... mira, cuando estuve en Estados Unidos, en la CBS en Los Ángeles, me pilló Halloween, que dicen ellos, y me pilló el gran parade del que ellos, bueno, se vanagloriaban, se hinchaban el pecho a decir que esto es la mejor fiesta que he visto yo, y en cuanto lo vi, te juro por mi vida, que yo pensé, dice, estos no han estado en Cádiz, estos no estaban en el carnaval de Cádiz, porque se vuelven locos. Qué bueno. Esta juntiña me encanta, yo lo cuento muchas veces aquí, que estoy teniendo la suerte de tener muchos amigos por aquí, que yo tengo una máxima en mi vida, que es ser el peor de mis amigos, y lo estoy cumpliendo, todos mis amigos son mejores que yo. Sigamos a esta juntiña maravillosa, el Celu, Carlos Latre, y que se venga Luis Lara. Y que se venga Luis Lara, por Dios. Que apetece, don Luis, para adentro, que esta juntiña no es malota, que esta juntiña no es malota. Alegría de ustedes. Hola, por favor. Otro. Anda ya. Otro. Anda. Otro. Escúchame, qué maravilla lo que acabamos de vivir, pero también maravilloso, también espectacular va a ser lo que vamos a vivir a continuación. Vamos a ver, ahora nos vamos a poner un poquito serio. ¿Otro martinete? No, vamos a ver a las martinetes ya, que no veo la fatiguita que he pasado ya ahí, pero vamos, bien, ha salido medio qué. Vamos a ponernos cultureta, vamos a ponerle al tema un poco de trascendencia, trascendental, que nos ponemos aquí los cuatro, porque el siguiente tema, la siguiente parada en las 20 de Carlos Latre es música clásica. Que suene, por favor. En la entradita de la montaña. No veas. No sé lo que es, pero no veas. Ah, bien. Maravilla, ¿eh? Dios. Todo el mundo la ha oído. Sí, sí. Todo el mundo la ha oído. Pero le dice, ¿cómo se llama la de na-na-na-na-na? La de tar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 
y luego la Pantoja de Puerto Rico, que estaba en aquella época maravillosa. Y por ejemplo, ¿qué pasa, chavales? Que está a punto de llegar al programa de Manu Sánchez, lo más grande. O a los presupuestos del Estado, ahora sería Maestú Montero las conversaciones. Buenas noches, 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 nuchus, nichis y noches. Igualdad sobre todo. Bueno, oye, a mí me gusta caminar rápido y estoy encantado. Bueno, esto es absolutamente maravilloso. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Rico, rico y con fundamento! ¡Así no, becarios no! Hola, buenas noches, soy de cama. Bueno, esto es un tolili. En 20 segundos, el tiempo. Y algo así, ¿no? Pero así, a bote pronto, a bote pronto. Este para café, Luis. Es maravilla, tío. Maravilloso. Qué suerte estamos teniendo hoy. Hace Luffy ya, Carlos Latre, que este solucionó un popurrí en un ratito. Esto hace toda la trayectoria, 32 años, lo hace este en un minuto. Qué arte más grande, Carlos. Gracias, Carlos, por regalarnos hoy la presencia del Celu. Por tener este tan buen gusto. La ilusión es, de verdad. No he dicho nada en Cádiz, pero lo voy a decir porque está al lado de Carlos Latre. Y vivir con él y dedicarle un tanguillo y poder decir él que somos amigos es muy grande, de verdad, muy grande. Ole. Además, yo creo que nos dedicamos a lo mismo, al final a lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo mismo, yo creo que nos dedicamos. Un honor, de verdad. Muchas gracias por todo. A él, para él. Lo ha explicado antes Carlos Latre, perfecto. Genios que se dedican a hacer felices a los demás. Hoy, el mejor de los mejores, el Celu de Cádiz. Gracias, Celu. Gracias. Grande usted. Gracias, Manu. Gracias. Gracias a ti. Un placer. Don Luis. Me quedo aquí con el Celu y me lo llevo, que vamos a seguir preparando cositas, que sigue el espectáculo de Somos Música. Celu, ahí va, Cádiz Jerez de la mano. ¡Viva ustedes! Vaya. Don Carlos. ¡Ay! Estos son regalos, como decíamos antes con Lorena, en todas las direcciones. El Celu flipando de poder estar contigo y tú flipando de poder estar con el Celu. Madre mía, a mí me parece un sueño. Es que hay mucha calidad ahí, ¿eh? Hay mucho talento, ¿eh? Pues hoy estamos disfrutando de la mano de Carlos Latre. ¿Hasta ahora cómo vamos? ¿Qué te parece? ¿Qué te está pareciendo esta experiencia? Yo me he comprado una litera, me quedo a dormir aquí ya. un plegatín. Un mueble cama. Un mueble cama. Una cama mueble. Una cama mueble. Carlos, estamos viendo muchos cajoncitos, muchos géneros musicales. Sí. Que si los pones juntitos van conformando al Carlos Latre que conocemos. Y hay uno que es grande, hay un cajón que es muy grande, uno que vamos a abrir ahora, el de la copla. Carlos Latre es muy, muy, muy coplero. Yo soy muy coplero. Mira, yo recuerdo perfectamente cuando yo era pequeño, mi abuela Apolonia, la Polo, le decían, Polo, canta. Y se ponía en el patio de vecinos, que había una resonancia, ni micrófono ni nada. Había una resonancia, una reverb perfecta. Y entonces ahí se ponía a cantar todas esas coplas que yo he oído desde pequeñito. En mi casa siempre se ha cantado muchísimo. Y en las Navidades, las Nochebuenas, con mi tío José, cantábamos muchísimo y era una familia muy, muy, muy de cantar. ¿Qué se cantaba ahí, Carlos, en ese patio vecino? Pues mira, por ejemplo, a mi padre le encantaba la zarzamora, ¿sabes? La zarzamora era una... y el pena, penita, pena. Ay, pena, penita... como decía Lola. Y ay, pena, penita, pepepena, pena de mi corazón, bobo. O se cantaba la zarzamora, que le encantaba. Creo que quieren un poquito más de Lola. Creo que ¿a de Lola? A mi padre le encantaba que tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones y ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones de un querer hizo la prueba y un cariño conoció que la trae y que la lleva por la calle del dolor los flamencos del cormao la vigilan a deshora porque se han empestillado en saber del que eres desgraciado que embrujó a la zarzamora. No se te ha perdido el pendiente aquí, ¿no?
A ver, por favor, el pendiente. Mira, Manuel, que no lo quisiera perder, que mi trabajito me ha costado y ella seguía bailando. ¡Vamos, vamos! Es que era la más grande, Lola. Pues, querido Carlangas. así me llamaban mis abuelos, Carlangas. Pues, querido Carlangas, permíteme que yo me tome este atrevimiento. Encantado. Creo que ahora va a sonar una copla de esas que te van a llevar a ese patio de vecino. Oh. Dices que sonaba la zarzamora, que sonaba Lola. ¿Qué más sonaba por ahí? Sonaba Valderrama. Y había una copla que a mí me fascinaba, me encantaba, que no es de las más conocidas de Valderrama, que se llamaba Pena Mora. Pena Mora, Pena Mora. Esa es la siguiente parada en la historia y la vida de Carlos Latre. Hoy estamos a punto de vivir una parte de este programa muy, muy bonita y muy, muy emocionante. Queremos llevarte a ese recuerdo de tus abuelos. Queremos que te sientas Carlangas por unos bonitos minutos. Y viene ahora una de las grandes. Viene una mujer, una artista encomiable, con la que tú has compartido escenario en blanco y negro. Usted hacía en aquella gala de los Goya, oh, de Pepe Isbert. Oh. Ella no es otra. Mi adorada. ¿Tu adorada qué? Oh, vamos. Diana Navarro. Diana Navarro por Juanito Valderrama. ¡Oh! Pena Mora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Bienvenida de nuevo. Bonito. Quiéranse, ámense. Oh, Diana, vente con nosotros que queremos. Ay, qué emoción. Ah. Por favor, que queremos seguir disfrutándote. Madre mía. Ay, espérate. Mira, es la primera vez que nos ocurre esto. Ay. Diana Navarro, hace un par de semanas estaba aquí sentada, sí, y vivió su Somos Música. Y hoy, cuando le contamos esto de Penamora, que estaba en tu repertorio, qué bonita, que tenía una relación bonita, tan bonita, ella nos dijo algo hermoso que fue un premio también para nosotros. ¿Qué nos dijiste, Diana? Que después de haber vivido esta noche ahí... Uf. Yo quería saber lo que se sentía al dar una sorpresa. Para mí el Somos Música ha sido uno de los premios más bonitos que me he llevado en la vida. Estoy sintiendo que tú también estás sintiendo lo mismo, porque es un programa que se hace con mucho cariño, sí, y con el factor común que más amamos, que es la música, es poder cantar y expresarnos, ¿no? Y es maravilloso estar aquí. Gracias. Y cuando me dijeron que era para ti, dije, por supuesto. Y claro, me dijeron Penamora. Y digo, pues mira, Penamora no me la sé, pero yo me voy a poner a estudiármela y ya está. Es pues... que es una copla que no es demasiado conocida para Juanito. Juanito tiene otras coplas muy conocidas, pero Penamora, y yo la recuerdo desde siempre. Y hizo una versión con Serrat también, a dúo con Joan Manuel Serrat, que era maravillosa. Pero ahora, con la versión de Diana Navarro, la supera, vamos. No, bueno, ya quisiera yo, Maravillosa. En cariño, desde luego. Yo lo sé, lo sé. Supongo que hay algunas veces que dará hasta un poquito de respeto, quiero decir. Carlos Latre imita a Juanito Valderrama. Algunas veces hay ahí algo que incluso su hijo, su hija, te han felicitado, te han agradecido. ¿Cómo es esa imitación? Un poquito de... Cantando él hablaba de esta manera. ¡Olé! Y ponía esas ceces que eran tan características de don Juanito. Y él cantando, él, en esta canción, era... Cuando por los campos de verde chumbera ¡Olé! Se oye las campanas en la madrugada y salta la luna... ¿Cómo salta la luna? Al monte, la luna lunera. Y a mi vera vera te oigo cantar, y aunque sé mi vida que lo estoy soñando, que tú estás tan lejos y yo en la legión. Las S eran muy características de don Juanito. Yo, que te he escuchado una vez hace de Juanito Valderrama, tuve una sensación muy parecida de decir, esto no solamente nos hace reír, sino esto toca algunas veces en la nostalgia, como te he dicho antes. Claro. Eres capaz de hacer que todo el mundo sea eterno. Fue algo parecido a ese momento de los Goya en el Soho, bueno, con Diana Navarro, fue maravilloso. Con Pepe Isbert, que fue como un momento en el que estabais ahí los dos en un homenaje a Berlanga. Pero extraordinario, aquello y maravilloso. Fue increíble, porque es que parecía que Pepe Isbert estaba allí. O sea, yo lo veía y además te pusieron el efecto ese en blanco y negro y decía, es impresionante este hombre, porque tú ya sabes que yo te admiro, se ha subido al escenario a hacer, no sé si 100 personajes diferentes, de una manera impresionante. Yo he tenido la suerte de verlo y recomiendo a todo el mundo que vaya a verte, de One Man Show. Impresionante. Y esa noche yo es que estaba absolutamente fascinada por el trabajo de caracterización que hizo Elizabeth, que es maravillosa, y bueno, y cómo... ¿Cómo calcó la imitación? O sea, a mí como me parece lo más difícil del mundo imitar, lo pues lo hiciste muy bien en tu programa. Hombre, eso te iba a decir, pues, amiga. Bueno, los dos. Los dos estuvimos y ella lo hizo muy bien. Los dos. Eso nada, es muy difícil. Los dos estuvimos y ella lo hizo muy bien. Lo hiciste muy bien. Yo estoy dando ese sombrero y a Carlos Latre. Un poquito de Pepe Isbert, un poquito. Ay, ah, de Pepe Isbert, ¿cómo era? Un poquito. Era algo así como...
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación os la voy a dar como alcalde vuestro que soy. ¡Qué maravilloso! Que te entra ganas de buscar a Chencho. Te entra ganas de buscar a Chencho, nada más verte. ¡Qué maravilla! Diana está también con una obra de teatro, no, en Tierra Extraña. Además, tuve la gran suerte de verla en Granada. Yo estaba por Granada, que tenía una... Y de repente escucho que está Diana allí. Vaya, que me voy. Que no sabéis cómo está, por favor, no os la perdáis. Si os pilla en vuestra tierra, que le tienen que dar todos los Tony Award del mundo. Pues mira, como aquí hay un valenciano en la sala, como hay un valenciano en la sala, y en Tierra Extraña es esa obra en la que Diana Navarro encarna a la mismísima Concha Piqué. Le regalamos al imitador una mijita de ojos verdes. ¡Hombre, por favor! ¡Eso es ahora mismo! ¡Claro que sí! Vamos a ver. ¡Ole! ¿Cómo es Ale Romero? ¡Qué maravilla! ¿Cómo era la Piqué, eh? ¡Qué guapa! Apoyé en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que a mi puerta paraste el caballo. Cerró y tómala en mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí. Como la albahaca, verde como el trigo verde, y el verde, verde limón, ojos verdes, verdes con brillo de faca, y que sean caballitos mi corazón. Pa' mí ya no hay sol en lucero ni luna. Y no hay más que unos ojos que en mi vida son. ¿Estás feliz, Carlangas? Carlangas. Estoy feliz y seguro que allá arriba mis abuelos y mi tío y están muy felices. Va por la Polo y todos los tuyos. Seguimos en ese patio de vecinos.
Estamos muy a gustito aquí en este momento, en este patio de vecinos de la casa del Apolo. Se dice por aquí, Anca tu abuela. Y ahora vamos a seguir emocionándonos juntos. Diana ya lo conoce, ustedes en casa también. Carlos compagina el teatro, sus negocios, todos sus bonitos jaleos con hacer de jurado en Tu cara me suena. Diana Navarro, hemos tenido la suerte muchas veces de disfrutarla haciendo de jurado en nuestra tierra de talento. Y aquel día por la puerta apareció algo mágico. Él tiene 77 años, va a cumplir 78 dentro de muy poquito, ha trabajado de mecánico de barcos toda su vida, tiene una garganta absolutamente privilegiada, se echaba en las manos a las cabezas, bueno, pues Pastora, Mariola, José Merced decía, ¿cómo puede seguir con esa salud vocal usted todavía sin haberse dedicado a cantar profesionalmente? Y aquí nos dimos cuenta de que habíamos encontrado un tesoro, una capsulita del tiempo que no queríamos dejar de disfrutar porque daba a un montón de patios de vecinos, a un montón de casas de abuelos y abuelas, maravilloso. No es un imitador de Juanito Valderrama, pero sus cualidades vocales lo hacen estar tan cerca que emociona y te hiela. Con todos ustedes, don José Malia. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ole! Gracias. Alucinante. ¿Dónde está? Muchas gracias. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque sea un emigrante, jamás en la vida no puedo olvidarte. Cuando me vaya a morir, cuando me vaya a morir, tenerte a mi cabecera. Con armas que expresan lo que sientes sin hablar, guitarra, yo te siento muy adentro cuando está entre mis brazos al acariciar tu cuerpo. Guitarra mía, mi compañera, te quiero antes de que naciera. Guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera.
persona que sabe, que sabe de mis penas, que sabe de mis penas sin hablar. Guitarra, yo te siento muy adentro cuando está entre mis brazos acaricia tu cuerpo. Guitarra mía, mi compañera, te quiero antes de que naciera. Guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera. Guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera. Quiero tenerte. Don José. Ah, Carlos Latre hoy. Mi hija quiere hacer la foto contigo. Sí, ahora la vemos. Ahora la vemos. Y yo la quiero contigo. Tu hija conmigo y yo contigo. Ay, qué bien. Don Víctor Torres, gracias, Marco. Gracias. Bravo. Qué maravilla, José. Que me he quedado para hacer el final. Muy bien. Maravilla. Yo lo hago a mi manera, ¿no? Claro, sí, como tiene que ser. Claro. Con su estilo. Señor, vamos. Muchas gracias. Genio y figura absoluto, este barbateño cañailla, don José Maliá. Sí. José, qué lujo más grande tenerte siempre por aquí. Disfrutarte, ve todavía que está en plenitud de facultad, esa garganta está nueva, está todavía. Estamos comentando con Diana, puesto. Ese agudo, está, ¿eh? Pero increíble. Ya, bueno, ya quisieran todos los cantantes tener ese agudo, todos. Impresionante. Me gusta a todos los cantantes, soy muy aficionado. Qué maravilla. Dice José que es un aficionado. Sí. Estamos muy felices de que esta su casa, que es la casa de todos los andaluces, las andaluzas, sea un altavoz para enseñarlo, para que estén felices los que están al otro lado, para que esté feliz José de que recibe su aplauso y su reconocimiento, porque hay aquí un cantaor de los grandes y estamos teniendo la fortuna de disfrutarlo. De verdad. No sé si le han cogido los micros, yo creo que sí. Te ha dicho José en el abrazo. Carlos te ha pedido... Mi hija quiere una foto contigo. Eso es lo primero que te ha dicho José. Es lo primero que me ha dicho. Y entonces le he dicho yo, sí, tu hija claro. lo quiere con una foto conmigo y yo quiero una foto contigo. O sea... Diana Navarro. Conmigo ya la tiene, claro. Bueno, José, le hemos pedido... Y aprendió, siempre se aprende de... yo por la garganta que tiene. Yo de chaval, sí, cantaba por Molina, me llevaba media hora. Arriba. ¿Antonio Molina o Fandango de Vallejo? ¿Con qué rematamos? Si yo pido un atraquito... Sí. ¿Antonio Molina o un Fandanguito de Vallejo? Lo que usted quiera. Pues Molina me va a dar un poquito de... Más que una pincelada, nada más. Una pincelada. Vamos a ver. Y cuando tengo una pena, lanzo el viento a mí. ¿Pero qué pincelada es eso? No sé, digo, vamos, pincelada, es un borrachazo. Nos quedaríamos disfrutando, lo dije, era una casulita del tiempo maravillosa, porque tiene ese sabor añejo. Maravilla. A las coplas antiguas. Maravilla, de verdad. Ya me llama todo ella y yo voy. Diana. Yo siempre sencillo. Gracias. Gracias a vosotros. Diana, querida. Por lo que hacéis, que os quiero, que os admiro. Y Carlos, de verdad, si es que me lo dijeron y digo, por supuestísimo que estoy aquí. De verdad, aquí millones de gracias. A darle la me has emocionado total. De verdad.
bonito mío. Pues sí, muchas gracias, Gracias, Un besito. Os queremos mucho. Don José, siempre a sus pies, siempre a sus pies. Viva Barbate, viva la Isla de León, viva San Fernando. Mira, José, espérate. Que va a entrar la niña. Espérate, claro. Espérate. No, es que me dice, me doy la brazo y me dice. La foto, La foto, Ven para acá, vamos. Ven para acá, que es para la foto. Ven para acá, que es para la foto. Está guapísima con el peto. Ven para acá, hombre, que es para la foto. Que pero, para las fotos, ponte ahí. Claro, hombre, por Dios. Pero además, mi amor, el peto es tendencia. Es que estábamos despidiendo a José Malia y José le decía a Carlos Latre, mi niña está allí, ¿eh? Deseando de... ¿Cómo te llamas? Gracias, muchas gracias. Gracias, Miquel. Ahora sí. Hoy es día de cumplir sueños. Gracias, Diana. Diana Navarro. José, gracias. Me voy con la familia. Promete que vuelves. Vale, muchas gracias. Por supuestísimo. Muchas gracias. Ahí va una de nuestros genios. Diana Navarro, José. Carlos. Qué maravilla, ¿no? Buah. Voy contando algunos. Y espero que hoy esté sumando un montón de recuerdos bonitos, que esto te dure un tiempo, lo que estamos viviendo hoy. Yo puedo pedir uno para mí. Hombre, claro. Yo te puedo pedir que está ahí Alejandro Romero un poquito de Sabina cantando, que no se habla cantando. Ah, sí, claro. ¿Sí? Claro. Te quiero, Carlos Latre. Claro, un poquito. Venga. De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas, si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y me envenenan los besos que voy dando. ¡Viva Carlos Latre, carajo! ¡Viva Carlos Latre! Gracias, maestro. Gracias por este regalito. Grande. ¡Ay! Gracias. Qué grande, gracias. ¡Vamos al lío! Niña de las Rubias, que viene con más. Seguimos avanzando y vamos casi llegando a los 20. Qué noche más bonita, ¿no? Qué bien. Y lo que viene. Y la de cosas que vienen. Yo vengo ahora a contar otra de tus cualidades, porque me he enterado que también tocas la guitarra. No me digas. Tú lo haces todo en esta eso vida. Eso no es tocar la guitarra, eso es...
Eso es un asesinato. Bueno, eso me tienen que llevar preso. Empezaste a tocarla con los Boy Scouts, ¿no? Con los Boy Scouts, sí, sí. Además aprendí de oído. Yo tengo, bueno, tengo oído malo, no tengo. Y ahora hace muy poco he empezado a hacer clases de guitarra. Ah, sí. Clases de flamenco. Y chapurrear un poquito con... Cuéntame un poquito eso. Bueno, pues con Mercedes Luján, que es una guitarrista que es maravillosa. Es una tía estupenda, además. Pues, ¿tú sabes qué? ¿Qué? Que Mercedes Luján es una guitarrista mía también. Es amiga mía. No. Ella es una de las grandes del flamenco. Total. Y bueno, candidata a los Grammys también. Candidata a los Grammys, imagínate. Y es que la siguiente parada de Carlos Latre es Ahora o Nunca, de Mercedes Luján. Y ella ha venido esta noche a tocarte esta canción de nuestra Mercedes Luján.
Maestra, aquí tienes al alumno. Alumno, aquí está la maestra Mercedes Luján. Sorpresa, ¿no? Acompañada con el maestro Javier Terrero. Sorpresón para Carlos. Qué sorpresa más bonita. Qué ilusión. Qué bonito la he hecho. Otra que no se ha visto venir, Carlos Latre, que estaba Mercedes hoy con nosotros. Mercedes, gracias. Gracias a vosotros. Qué buena maestra ha elegido Carlos, ¿eh? Yo estoy todavía en primero de guitarra, ¿eh? Mercedes, ¿cómo es el alumno? Pues muy buen alumno. Es muy buen alumno. ¿Va a sacar un disco de flamenco pronto o qué? Vamos, no lo dudéis. O sea, cualquier cosa que se proponga. Si esto es un todoterreno. Hombre, viendo lo visto, seguro, vamos. Pero la verdad es que es una gozada. Esos ratitos que pasamos aprendiendo, para mí se para el tiempo. Se para el tiempo totalmente y es algo que para mí es imborrable. Ella es una mujer con una generosidad espectacular y la verdad es que ha surgido ahí una unión preciosa, musical, que dará mucho que hablar. Esto huele o a espectáculo o a disco, pero que vamos a ver a Mercedes Luján con Carlos Latre, está seguro. Yo tengo una pregunta que hace a Mercedes porque creo que es importante en el mundo del flamenco. Hay muy pocas mujeres guitarristas y al final creo que es una responsabilidad muy grande, ¿eh? La verdad que sí, o sea, no sé por qué tiene que pasar esto, porque por ejemplo en la guitarra clásica sí que hay, y hay mujeres en la guitarra clásica, vamos, concertistas de primera línea, primer nivel, casi tanto como hombres, pero en la guitarra flamenca por desgracia no hay tantas y por suerte cada vez vemos más. Entonces, bueno, aquí está Mercedes. Aquí están los grandes referentes que queremos enseñar, mostrar, así que niñas y mujeres del mundo, ahí está Mercedes Luján. Grande. Siendo una de las grandes, con olor a Grammy, esto que acabamos de escuchar, ahora o nunca, abriendo las puertas de muchos laureles. Yo, esto va de enrear gente. Está la guitarrista, está la cantante. Dices que ellas hacen conciertos, hacen giras juntas. Nos van a enredar, ya verás. Una mijita, vamos una mijita de fuego. Siéntate aquí, Carlos, vamos a disfrutarla aquí. Siéntate ahí. Una mijita de fuego, un poquito, claro. Bueno, pues vamos a hacer un... A ver, mira. Vamos a hacer un temita que se llama Fuego, que está en mi disco. Y qué bien que lo hagamos juntita aquí. Muchas gracias, Manu. Por Dios, hace un regalo para todos. Vamos allá. Quisiera ser una hoja en el viento y escapar de los malos tiempos, colarme en tu ventana y comerte a besos. Ay, pañuelo, camisa de lunares que yo de flamenco, nunca me cunarte mientras duerma mi pecho. Fuego, que a mí me gusta quemarme con fuego, que tu boquita me calle con besos, que tu cuerpo me dé veneno. Fuego, que a mí me gusta quemarme con fuego, que tu boquita me calle con beso y que tu cuerpo me dé veneno. Si me toca las palmas, mi corazón flamenco se levanta. Yo me arranco la vía y hasta te bailo por bulería. Vivo el presente, el momento, la noche y el día. Carpe diem es mi lema, aquí está la niña. Fuego, que a mí me gusta quemarme con fuego, que tu boquita me calle con beso y que tu cuerpo me dé veneno. Fuego, que a mí me gusta quemarme con fuego, que tu boquita me calle con beso y que tu cuerpo me dé veneno. ¡Bien! Mercedes Luján, Niedra Rubia. ¡Fuego, mujeres poderosas! ¡Nos gusta mucho esto! No me enreden, no me enreo. Mercedes, gracias. Gracias a vosotros. Sí. Gracias de corazón. Todo el éxito del gracias. Mundo que va a ser gracias. Nuestro porque lo vamos a disfrutar gracias. Mucho. Gracias a vosotros. Niedra Rubia, que estamos llegando al final. Vente que seguimos. Venga, vamos para allá. Mercedes, gracias. A tus pies siempre. Voy a decir, pues, si la gente de Sevilla quiere ir, que tú sabes que estás invitado. A ver. ¿Fan Club? ¿Sala Fan Club? Ay. ¿Cuándo? Que no aparezca yo. El 6 de noviembre, la Fan Club a las 9 y media. Semanita que viene, la llevanía de las rubias. Don Luis,
¡Vamos que rematamos! Casi en la guinda, casi en la guinda. Ahí estamos ya, ya estamos ya en la cima del pastel. Pero ahora vamos a lo que vamos, a lo que yo venía concretamente, que yo venía un poquillo... Estamos ya llegando a la última canción de Somos Música con Carlos Latre y venía un poco extrañado porque hemos comprobado que en tu lista había una ranchera. Sí. Pero a mí lo que me vean fuera de juego es que no fuera esta. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. ¡Vámonos! ¡Esa se está pasando! Y mi palabra. Superman, el rey, y después hubiéramos puesto Me duele la cara de ser tan guapo de Los Inhumanos y ya hubiera quedado la lista de la autoestima de Carlos. Es verdad, Hay que ver. Pues no lo he pensado yo, fíjate. ¿Cómo se te ha sacado esta? Está bonita, ¿eh? Rancherazo, que a mí, México, hombre. México... Hombre, por favor. Me tiene robado el corazón. México lindo. México... Dios. Yo México me pirra, y Luis Miguel, y la ranchera, y esa tierra la tengo que pisar pronto. Además, esta canción tiene que ver mucho contigo, y ahora te explico por qué, porque gracias a ti, aquí en esta casa, en Canal Sur, tú trajiste al rey para que lo, al rey emérito, para que lo entrevistaran en un programa de esta casa, en el mítico programa de los niños de Juan y Medio. De Juan y Medio, en el programa de los... De los niños. mira, tenemos esas maravillosas imágenes para el recuerdo. Sí, a ver. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo? Bueno, hoy me he puesto mis mejores galas, ¿eh? ¿Y sabes lo que pasa? Que para salir a la calle me pongo de rey normal. Luego en casa no, ¿eh? En palacio voy muy campechano. Voy con mis zapatillas de Bob Esponja. Sí. Pero está bien eso de rey normal, ¿eh? Sí, a mí me gusta, sí. Vas a recepciones, viajas gratis, comes gratis. Tengo un truco. ¿Cuál? Como yo cuando voy a los sitios no pago. ¿Pero sabes lo que hago? Mira. Me pongo de lado. Como si fuera una moneda y hacen, ¡hombre, el rey! Y me dejan, y me invitan. Yo me voy al súper, me encanta ir al súper de incógnito, ¿sabes? Y compro coronitas, claro. las manzanas reineta. La reineta. y las galletas príncipe. Claro. Es lo que se toma ahí en la escuela. Claro, Felipe, y yo creo que lo va a hacer bien, ¿eh? Muy bien. Hombre, el chico lo está haciendo muy bien. Está preparado, sí. Es alto, es guapo, habla bien. ¿Habéis visto qué bien habla? Sí. Habla en inglés también. Yo le estoy enseñando cuatro cosas. Le digo, cuando no te guste, cuando no te gusten las cosas, dices, ¿por qué no te callas? Y ya está. Y se arregla. Claro. Ha cambiado la voz del rey, ¿eh? Hemos visto que tanto se actualiza Carlos Latre que a día de hoy ya le has pillado también a Felipe VI, al rey actual. Tenemos el normal y el emérito, pues el normal. Ya el normal es mucho... Es así con la voz más grave, es también un poco rasgada. Y de repente le suelta algún gallo todavía, como si fuera joven. Y bueno, pues encantado de estar con todos vosotros aquí, querido Manu, el rey de la televisión. Es maravilloso. Pero este no es el único recuerdo que tenemos de tu paso por Canal Sur. Tenemos también unas imágenes donde tú fuiste entrevistado por el mismísimo Rajoy. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a verlas también. A ver. Mira. Poca vergüenza. 12:30 de la noche, riguroso y directo, porque de otro no hay. Hostias, ¿cómo me sale? No me pierdo al Manu ni un miércoles. Señores, hoy en la semana más larga, don Carlos Latre. Madre mía. Dios, mira que es todo. No me pongas las imágenes. Madre mía. Un vídeo de imitación que no suelo hacer. Voy a intentar que me salga la voz del tipo este que suele presentar este programa. ¿Pero lo sabemos hacer usted? A ver, señor Rajoy, adelante. Hola, soy hermano. ¿Qué pasa? Bienvenido, Carlos Latre.
Y lo hace con la cadencia de Rajoy. Te voy a puntuar como si fuera Ángel Yácer. Bueno, has trabajado muy bien toda la semana y realmente has hecho perfecta la voz de Manu. Con lo cual, yo esta noche te doy un 12. Gracias, gracias. No es para menos. No es para menos. Qué bueno. Gracias, Luis Lara, por recordar este momento. Qué bien mi hijo. Mira. Qué bien mi hijo. Es verdad que hagan un ejercicio por ahí. Bueno, oye, pero tengo que decirte que lo haces muy bien. Esa voz es la que quieren los alcaldes que haga Manu y es Manu el que quiere que hagan las voces de Rajoy los alcaldes. ¡Joder! Muchas gracias. Supongo que mis compañeros, que son muy buena gente, os lo pondrán a ustedes en casa, pero si no, busquen ahí en Google Rajoy joven y salgo yo directamente. Sale mi cara. Eres maravilla. Pero tú y yo hemos vivido unas cuantas de mi esta. Mi cara. De esta nos han pasado algunas. Algunas. En aquella época, yo alguna vez hacía el monólogo, el programa era en directo, sí. Yo hacía el monólogo algunas veces de Rajoy, y claro, después hasta que no llegaba la publi, no podía cambiarme otra vez para el Manu, entonces había que hacer esta cosa ahí en medio. Presentamos a Carlos Latra, que el día estaba justificado, y para adelante. A mí me apetece mucho contar una con Carlos, que es que yo tengo la sensación de que a día de hoy me dedico a lo que me dedico un poquito por tu culpa o gracias a ti. Esto yo a ti te lo he contado. Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues nuestra amistad es bonita y viene ya de muchos años atrás. Yo, en el instituto, en clase de informática, teníamos que hacer una página web. Este era el trabajo que había que hacer durante el curso. Y la página web tenía que tener como 20 pantallazos. Y yo hice mi trabajo en el colegio, en el instituto, fue hacer la página web no oficial del tío que yo más admiraba del mundo, que era Carlos Latre. Para mí, hay un referente y un grande. Repasé su vida, su obra, sus imitaciones, y me salieron como 19 pantallazos. Y me falta uno para el trabajo, tal. Digo, pues mira, se me ocurrió una gamberrailla. Digo, pues voy a meter algunas imitaciones que yo hacía en aquel momento. Después me llegó Thomas Sumer y dijo, déjate de imitar y tú a lo tuyo que te sale muy bien. Lo otro, ¿no? Lo otro, ¿no? Pero en aquel momento yo, pues metí ahí como un bonus track, pupilo de Carlos. Y metí ahí un montón de imitaciones que yo grabé en casa y tenía que llevar al instituto en un CD. Para los jóvenes que no estén viendo, una cosa redonda, el spot de antes. Un CD como si fuera. Aquel CD, no sé qué pasó, supongo que le encantaría al profesor, a mis colegas tal, que se lo empezaron a copiar por ahí. Empezaba, yo escuchaba a la gente en la biblioteca con el Disma escuchando mis imitaciones y tal. Y entonces se fue creando como, ha escuchado el nota este, ha escuchado el nota este, ha escuchado el nota este. Y fue casi, casi el motivo, aquella cosa que yo había hecho en mi cuarto, el motivo que después me llevó a hacer mi primera actuación, subirme por primera vez en un escenario. Así que creo que hoy todo esto que está pasando en mi vida se lo debo a Carlos Latre. Qué bonito. Así que muchas gracias, amigo. Qué bonito. Te quiero mucho. Y yo, amigo, yo. Nos falta la última. La última la vamos a disfrutar contigo ahí. Es la guinda que usted pone en su espectáculo One Man Show. Sí. Antes de escuchar esa guinda, queremos darte la gracia, Carlos. Te has abierto de par en par, te has abierto en canal. Has sido generoso, has cantado, has imitado. Hoy venías a ser regalado, pero no has podido aguantarte las ganas de darnos un millón de regalos. Gracias, Carlos Latre, que eres muy grande. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer. Quiero darnos las gracias. Muchas gracias. 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 Se nos cae el Rivera del Guadaira hoy. Oye, para los bueno, yo quiero deciros que de verdad, a mí todo esto me abruma muchísimo, porque creo que lo que hago lo hago desde el corazón, desde el cariño y desde el amor que le tengo a esta profesión, ¿no? Y de verdad quiero daros las gracias de corazón, porque me he sentido absolutamente abrumado, maravillosamente abrumado. He tenido sorpresa tras sorpresa y de verdad que un poquito de mi corazón se queda en Somos Muchos. ¡Ale! ¡Ale! Eso es mucho cuando hay un corazón que vale tantísimo, amigo. Gracias. La última de la lista de Carlos Latre es un cierre perfecto porque lo define a la perfección. Es de la banda sonora de Aladdin, es de Disney. Usted sí que es fantasía y un cuento. Usted sí que es un genio tan genial. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos, gracias, Leo! Gracias.
voy, fue una noche voy. Fue una noche voy, fue una noche voy. ¡Fue una noche! Muy genial. Carlos Latre y Samos Música. Gracias, amigos. Y la semana que viene aquí con Party para ustedes, Vanessa Martín. Vamos allá. Te quiero, amigo.